Hoy recibimos en nuestro Chester a una de las actrices gallegas más conocidas, ahora también triunfando como productora. Ella es Isabel Blanco, triunfando muchísimo con su pasaporte galego. Yo creo que un proyecto muy ilusionante y también muy ilusionador. Buenas noites, Isabel, ¿qué tal? Buenas noites, Ana. Sí, es muy ilusionante para mí y para quien lo disfruta, ¿no? Claro. ¿Cómo surge un poco este proyecto? Conta. Eu penso que cando ti vas vivindo, as cousas vanse dando, non? Eu penso que os anos máis decisivos da vida dunha persoa xeralmente é cando se cimenta a súa personalidade, non? A súa personalidade, entón, é durante a adolescencia, a infancia e a adolescencia. Entón, eu a miña infancia e adolescencia foi no contexto da emigración. Eu pensaba que era suiza, pero non, era galega, profundamente. Entón, de feito, eu comecei a falar castelán con 17 anos. Eu non sabía, eu pensaba que falaba castelán, pero non era así. Falaba algo así como castelán, pero con sintaxe galega, palabras galegas, ou seja, que falaba galego, sabes? Pero en Suiza non me importaba demasiado, porque a escola facía en alemán, e bueno, falaba moitos idiomas ali, así que eu non tiña ningún problema idiomático de ninguna índole, porque se me daban moi ben. Total, que cando me incorporei a vida en Galicia, non me costou nada aprender os dous idiomas ben, ben aprendidos. Este comentario non é gratuito. Realmente, esa identidade suiza, galega, fíxome sempre confluir con proxectos que tiñan bastante que ver con algunha temática. Mira, un franco 14 pesetas, non? Era realmente un lugar común para moita xente, por iso a película tamén tivo o percorrido que tivo un percorrido moi bonito, e levounos a moitos lugares do mundo, non? Entón, deime de conta que había como un guión invisible na vida, non? Pasa ya moita xente e a min tamén me pasou. En tronca, digamos que van da man a vida profesional e a vida sentimental e a vida artística, non? O tema da emigración é un tema recurrente na miña vida a todos os niveis, non? Entón pensei que chegara o momento de falar algo disto. Entón levaba escribindo textos e cousas que eu quería expresar desde había moitísimos anos. E digamos que cando se foi afianzando foi cando eu xa estaba buscando procuras persoais e profesionais diferentes. Cando xa precisaba dar un paso máis, e dei un paso á producción, porque cando ti queres facer cousas, que é mellor que ti para facelas, non? Bueno, a min facíame moita gracia cando penso moitas veces en ti. Lembro moitísimo pois ese Mareas Vivas, que o mellor eu pasei quizáis un pouco máis por riba, pero que foi un gran escaparate para moitísimos actores e actrices, como foi o teu caso, ata descubrirte en aquela maravillosa, dentro da pel de aquela maravillosa Hanna, que estaba na emigración. Por iso, quizá, pasaporte galego, cando me falaches do teu proxecto, estaba moi claro que era un proxecto moi persoal e que iba a implicar moitísimo o corazón, non? Contenta cos resultados, ca acollida que está tendo? Estou moi contenta co resultado porque invertín moito tempo nel, porque quería precisamente este resultado. Cada programa ten moitísimos cortes de edición, e algún programa ten ata 640 cortes en edición. Ese é unha barbaridade, pero realmente eu vin toda a producción como un espectador. Se eu estivese na miña casa vendo o programa, a min interesaríame. E iso é o que pensaba cada vez que estaba nas quendas de edición, non? Dicía, eu preciso que a xente interese o ritmo desto. Eu que o contido, de por sí xa o elaborei, co cal preocupeime tanto do contido como da forma e a estética, non? Neso era moi importante ter un formato novedoso, e contar cousas en positivo, pero sen perder nunca de vista a emoción e o sentimento latente que realmente é o que nos une a todos os que estamos nese proxecto, non? Entón, eu estou moi contenta porque todas e cada unha das persoas que se involucraron nel
concretamente os protagonistas, ao principio, lóxicamente, non sabía cara onde ia isto, e a medida que gravábamos con eles, tanto no estranxeiro como aquí, no regreso, non sabían moi ben cal ia ser o resultado, e claro, tiñan as súas reservas. En canto comezaron a ver o resultado e se viron, todos e cada un me agradeceron a viaxe, porque foi unha viaxe cara ao interior dos seus corazóns e cara as súas raíces, círculos que había que pechar. Entón, eu a primeira. Entón, tiña que ser un programa persoal. Eu non o quería presentar. Este era un programa, parece mentira, pero este era un programa que eu lle quería dedicar a xente que marchou e que ninguén lles veu a dar unha... Non houve unha gratitude, máis que as satisfaccións persoais que poderan ter toda esa xente que marchou cunha maleta baleira ou medio baleira. Entón, pero quería abordar desde o punto de vista de hoxendía, que somos hoxendía os descendentes desa xente. De feito, o programa chamábase Descendentes. Despois, por unha cuestión identitaria, de sentimento, chamelle pasaporte galego porque temos pasaporte galego interno, noso. Non nos lo quita ninguén, iso é, existe, é teu e nada máis. Entón, toda esta xente que participou sentiu ese cariño, non? Bueno, para todo o mundo que aínda non vira pasaporte galego, en que consiste exactamente? Cualquier persoa que se poña diante da Televisión de Galicia os luns, que vai a ver na televisión? É un programa que aparentemente ten formato de programa de viaxes, pero realmente é unha viaxe ao interior da vida dunha persoa e dos seus corazóns e das súas raíces. Entón, son 8 historias, nas cais xa fomos contando algunhas, de xente que vive fora, pero que xa non son emigrantes, son descendentes daqueles emigrantes que hoxe son cidadáns do mundo. Falan idiomas, teñen a súa formación, un é un especialista de escenas de acción en cine, outro é un productor, outro é un actor, outro é unha escritora, outro é un motivador. É todo xente que decidiu facer algo diferente na súa vida e entón a min parecía moi importante que a xente que eu coñecera ao longo da miña vida e que tiña unha historia que contar non coñecida polo gran público, que eu a podía compartir. Son xente que habrán en idades entre 30 e pico e 80 e pico de anos. Entón, quero dicir, é un mostreo bastante, bueno, amplo, de xente que fun coñecendo pola vida, que son como descendentes daqueles galegos, pero que hoxe xa son outros, non? E a mensaxe é pretendidamente positiva e fala da unión que sentimos todos os que temos ese denominador común, de amar por riba de todo Galicia, ainda que sexa tácito, porque en todas estas historias que se van contando, moitísima xente, por exemplo, un actor de Hollywood, el levaba 25 anos sen vir a Galicia, non había motivo, dado que as súas obrigas familiares, é pai de 2 fillos, está casado cunha belga, vive en Os Ángeles, vive aquela vida de Hollywood, non? Entón, el non volvía a Galicia, pero non por non ter querencia, non por non sentir, simplemente que barría para debaixo da alfombra, como moitos deles, non? Entón, de repente, el dicíame, pero Isabel, é que eu non podo ir a Galicia, non teño o tempo, teño unha estructura que manter, non teño a posibilidade de entregarme a esa ilusión. Enténdote a ti, pero mira, non me podo entregar a isto, non? Eu agardei 6 meses. Agardei 6 meses, mentre tanto fun facendo outras cousas, outros programas, fundamentalmente, pero no momento en que ese home veu a Galicia, é que era todo luz. O que non lle parecía pertinente nun primeiro momento, despois é que un precisaba. Rematou dicindo que se sentía un home máis íntegro, tendo o seu pasaporte suizo, a súa green card americana, pero que realmente o facía sentir unha persoa plena era ese simbólico pasaporte galego, non? Entón, bueno, cando alguén che di iso nun programa que ti fixeches, dá igual cal é o beneficio. O beneficio moral e sentimental está aí. É que casi vamos un pouco a redescubrir as túas orixes e as túas raíces, non?
A veces Galicia, que parece que estando fora quedache un pouco máis longe, e de repente o achegas completamente a integrar na tua vida, non? Sí, sí, sí. É misterioso, non? Como Galicia ten moito peso específico en toda canta xente que eu fun confluindo con ela, sempre, como é un tema recurrente, sempre na diáspora falas, e a mí parecíame bonito mostrar como de importante era para nós que non a tivemos sempre aí. Eu realmente, en Galicia, herdeina, o sea, o que é o meu vínculo con Galicia, non? Herdeino, porque xa me dirás ti, a min o mellor pegábame máis pola época que me gustase Nina Hagen, Madonna, Duran Duran, non sei, unha serie de unha música que o mellor non era tan Ana Quiro, o leitmotiv a banda sonora da miña vida. Sin embargo, é parte indispensable por herencia, claro. E porque se emocionaban os meus pais con ela e eu, por extensión, moitísimo. De feito, coñecina, foi maravilloso. Meus pais, na emigración, moita xente tiñana nun pedestal, como anécdota direiche, teño fotos de Ana Quiro, das pernas de Ana Quiro, porque estaba nun escenario, e daquela a xente non era fotógrafo profesional co iPhone ou con calquera tipo de smartphone, non? Entón, de teléfono. Entón, era moi gracioso, pero ela era un símbolo, era como unha raíña de Galicia, en realidade, non? E ter a oportunidade de coñecela despois, para min foi moi gratificante, non? Moi emotivo e, bueno, sigue estando dentro de min, pois como está, pois esa Galicia que tiña a sensación de ter estado separada dela e que fora a miña patria realmente, aínda que eu nacín en Suiza. Entón, realmente, esa patria é emocional, é un legado histórico que se me traspasou. Estou encantada con que iso fora así, pois estou moi orgullosa da nosa xente. Teño varias cousas que preguntarte, ademais relacionadas tamén ca moda, que hoxe fui o conductor do noso programa, o ese. Que pasa ca moda? Cando ti ves da emigración, cambia moito o teu vestuario cando integras aquí? Porque falábamos agora da música, eu creo que tamén o que te traes nas maletas ten moito que ver. Cambiou moito o teu estilo? Cando eu vin de Suiza, era moi gracioso. Eu viña xa con mechas. bueno, Isabel Blanco, que avanzada. Imagínate, claro. Chamábame a Suiza. Entón, claro, sí, era moi... A mí encantábame a moda aquí, sabes? Pero claro, tiñas unhas influencias dali, o corte de pelo, moitas influencias de complementos, o coiro, sabes? É que ti imagínate un contexto, non? Arcadia, bueno, Duran Duran que se convertiu en Arcadia, que eran grupos que a min me gustaban, Simon Le Bon, bueno, Madonna, sin ir máis longe, pero eran como, eran unhas estéticas moi, moi marcadas naquel momento. Entón, claro, eu tiña os meus pantalóns de coiro, as cazadoras que anudaban a un lado, que todo volve ser tendencia agora, o sea, imagínate. Eu acordome que eu daba clases, non? de alemán a nenos que chegaban de Galicia, entón eu con iso estaba ia dicir unha marca, vestíame de arriba a baixo coas últimas tendencias nunha marca que hoxe é moi común, pero que sigue, marca moito a tendencia. E claro, era moi diferente, era rara. Entón, claro, despois cando xa non tiña esa opción de vestir raro, entón tiña, pois obviamente fusilaba estilismos das revistas e tiña primeiro a miña nai, despois xa, miña nai, a última composición que me fixo foi para un fin de ano, unha cazadora de cremalleras prata, con pantalón curto prata, e obviamente iso con uns tiretos que recordarei sempre, e iso, se eu tivese, ainda poría hoxendía. É do máis trendy, pero bueno. Quero xa dicir que despois xa vas confeccionando as túas cousas, pero hoxendía vou a tal ritmo que non teño tempo para nada. Entón, agradezo moito a quen me viste para grandes ocasións, porque no día a día realmente non me dá nin tempo. De feito, case nunca, na vida diaria,
son que en levar complementos, porque estou hoxe en Coruña, mañá estou en Santiago, pasado estou en Madrid, e esas maletas, e esos controis nos aeroportos, quitapón, quitapón, non dá tempo a todo. Non dá tempo, non dá tempo. Xa para despedirte, que tal foi a experiencia en Portugal? A experiencia en Portugal foi oxixenante, maravillosa. Penso que esa serie Verá o M, que é unha especie de adaptación aos nosos tempos de Verano Azul, que todos recordarán, foi maravillosa. Sentíme moi querida, moi valorada. Tive un personaxe maravilloso. Eu sinto-me moi cómoda nas caricaturas de personaxes. Esta era unha muller moi fantasiosa, moi estilosa, que a vestían moi ben, que a maquillaban moi ben, que a peinaban moi ben. Entón foi un mimo que me veu moi ben despois de dous anos facendo pasaporte galego de portas para dentro en salas de edición sen prácticamente ningún glamour. Entón esta serie... E pouca vida social, que eso levas mal. Levo moi mal. Que sociable que ti eres. Sí, precisaba moita vida social e agora xa comezo a ter e a verdade é que a disfruto. Así que te agradezo moitísimo a entrevista. E bueno, que espero que nos sigamos vendo nos mellores eventos que ti organizas ou que nos organicen outros, ¿no? Por suposto que sí. Bueno, Isabel, moitísimas gracias por vir a compartir este ratiño conmigo no Chester. Eu sei que volverá pronto e contará este moitos proxectos máis. E dende logo, se non a ven aquí no Chester, por favor, sigan a súa pegada que vai impresa nese pasaporte galego tan especial que ela confeccionou e regalounos a todos. Que vaya moi ben. Moitas grazas. Deus te oia. Nosotros seguimos con nuestro programa Toca Hablar de moda, de glamour, de tendencias y de muchas cosas más las que nos trae la mirada de Natalia. Pasamos a una de las secciones que hemos incorporado en esta temporada, es la mirada de Natalia, nos la trae Natalia Alcaide, y llena de tendencias y de muchos objetos de deseo. Natalia, ¿qué tal? Hola, buenas noches a todos. Bueno, ya experimentada la semana pasada de inauguración, de bautizo televisivo, pero ahora ya cogiendo carrerilla, ¿no? Muy bien, muy bien. La gente que le he preguntado le ha gustado mucho, y sobre todo la tendencia al color. Este año creo que el color va a arrasar porque todo el mundo quiere ponerse rosa y rojo y naranja, como hemos puesto la otra vez. Sí. Bueno, pues la semana pasada la tendencia era el color, como demostraba Natalia, hoy se ha puesto de negro para traernos otra tendencia que también vamos a ver mucho esta temporada, como son los plumíferos, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿qué destacarías de esta tendencia? Pues esta tendencia nos viene muy bien, sobre todo nosotros aquí con estas olas de frío que tenemos, la superposición ilimitada de capas, ¿no? Siempre hemos entendido que vas vestida como una cebolla llena de capas, pues eso es lo que a mí me gusta. La tendencia ahora viene mucho más compleja, vamos a tener jerseys, cazadoras, chalecos, envuelto capa sobre capa. Lo que pasa que la diferencia es que ahora vienen los plumíferos, que vienen cada vez más grandes, más oversized, y nos permiten recogernos tal cual cebolla, y vamos a parecer como abrigadas, sí, pero con mucho estilo, ¿no? No solamente van a ver lo que vemos en las pasarelas, que van todas tan glamurosas, tan oversized, que con las bufandas y los gorros, sino que a partir de ahora las propuestas que se ven en los catálogos pues parecen que se han inspirado en los deportes de invierno. Fíjate, aquí tenemos que entender también que la pasarela es por espectáculo. En esto vemos como orugas andantes, ¿no? Esto no lo vamos a ver aquí, pero vamos a llevarlo a la realidad de la calle, que es el plumífero hasta los pies, como mucho también midi, y sobre todo tapa tu cabeza, tapa tus manos, como... Tenemos hasta ahora con el plumífero pues como un gran abanico de posibilidades, ¿no? Se lleva el monocolor tipo los de Sportmask, que es una marca muy ya con mucho tiempo trayectoria en los plumíferos. Se ven los Moncler, por ejemplo, es una marca ya muy tendencia, ya te digo, está preparada sobre todo en Norte de Europa con este tipo de prendas muy grandes. Después tenemos los plumíferos más suaves, más con líneas más minimalistas, como pueden ser los de Alexander McQueen. Todo esto es puro espectáculo. Esto lo llevaríamos en la calle, pero
pero a lo mejor reinventar. Pero bueno, ¿no? Nos podemos traer la Gucci de nuestro corazón a la calle como haces tú. Claro, yo ahora, por ejemplo, la novedad se encuentra en los detalles, se encuentra en los estampados, se encuentra en las flores, en los geométricos, y he traído aquí un plumífero que es muy llevadero a la calle, que es lo que yo quiero siempre dar este mensaje, que es una joya de Gucci, que es desde la perspectiva más minimalista de Alessandro Michele, da un aspecto más ecléctico y es como si quisieran reinventar los clásicos. ¿La pones mucho, por cierto? Pues si te digo que te voy a decir una cosa. Estabas deseando que se estrenarla ya, ¿no? Por favor, que se vaya este verano, que se alarga, pues como y vamos a ponernos la... No, esto como lo iba a traer aquí como prenda especial, que es una reinterpretación de los clásicos, la estrené ayer o así para hacerme la foto, para enseñar, la realidad es esa, ¿no? La estrené para eso, para que veas cómo la pongo, pues con un vaquero, con un tenis, y bueno, es un plumífero que está inspirado en el color block de la estética de los años 70, está detallado con motivos de flores muy pequeñitos, muy como lo llevábamos, a mí me recuerda a muchos plumíferos que llevé en mi época, y el logo de Gucci se inspira en la fuente de la compañía de los videojuegos Sega. ¿Te acuerdas de los Sega de toda la vida? Pues es una reinterpretación, está ahora mismo en todas las tiendas Gucci como novedad, como muy llevadero, muy ponible. Eso sí, está... Tiene un aire muy retro, eso muy es la verdad. Muy retro, a mí me gusta. Tiene un aire muy, muy retro. Juega con los geométricos, con las líneas azules, sobre todo el rojo y el azul, que era de un tono que tanto hemos llevado en los 80, en los 70, que me parece una inspiración muy, muy acertada. Bueno, yo soy una fan incondicional de Gucci, o sea que... Lo hemos visto, fan incondicional de Gucci. Y también como tenemos hoy, como siempre, un objeto de deseo, que finalmente es... No estamos muy de acuerdo, Natalia y yo, que estamos de acuerdo en muchas cosas de moda, en esta, ¿no? Porque a ella le gusta ni más ni menos que las deportivas Triple X de Balenciaga, que yo no puedo con ellas. Sí, yo entiendo que no puedas con ellas. Yo a veces... Literalmente además, ¿no? Estoy haciendo un ejercicio de gemelos, tengo los gemelos muy fuertes, de tanto que pesan estas Balenciaga, pero estas Balenciagas son un poco especiales porque se les llama las deportivas más feas y seductoras del mundo a la vez. O sea, esta tiene como... Es una deportiva que es muy, muy llevadera, muy tiene como una pasión entre el lujo y las deportivas, que bueno, es como una reinterpretación. Balenciaga ha dado en el clavo con esto. Ha querido coger las típicas zapatillas que llevaba su padre. Dice, las zapatillas feas de papá, que no me las pondría nunca. Las que se lleva al centro comercial cuando sale a dar una vuelta. Exacto, y se han convertido en el calzado feo, lujoso, más importante y superventas del mundo. Imagínate lo que estamos aquí. Atención a las zapatillas, unos 650 euros, esas zapatillas. 650 euros si tú los compras cuando se compraron en su momento y que empezaba el boom de estas zapatillas. Ahora, si tú las quieres, estas mismas zapatillas usadas, cuidadito con el término usadas, se pueden vender en plataformas especiales de lujo, pues entre 850 y 1.200 euros han alcanzado. Porque esto, el superlujo este, de que con muy buen acierto el director creativo de Basalia, de Balenciaga, que también es director creativo de Batman's, que es una de las marcas que a mí me apasionan, ya las traeremos aquí. Son poco conocidas, pero bueno, todo lo que haga Balenciaga... Pero tienen posibilidades. Tienen muchas posibilidades, se está convirtiendo también en superlujo. Pues quiere rescatar esa moda urbana de cuando se lleva, tanto que a mí me gusta, los 80, los 90. Y entonces, con los logos muy visibles, muy prendas que son muy, muy técnicas y que tienen mucho proceso de elaboración para hacer estas plataformas. Si las coges al peso, pues haces deporte y todo, por eso te digo. Es unas zapatillas que se llaman zapatillas de padre y que lo ha diseñado porque era como cuando los adolescentes en esa época no teníamos dinero y que pues quiere esas mismas zapatillas feas, ahora que tienes dinero te las compras y te las compras así. Antes las usabas de pobres y ahora de ricos. Sí. Bueno, también hoy tenemos un homenaje muy especial a Jorge Vázquez, porque yo siempre digo es uno de los diseñadores de cabecera, si se puede decir así, de Natalia, y además acaba de estar con él en Coruña, ¿no? En la Coruña. Sí, yo quería presentar, bueno, el pasado jueves estuve invitada a descubrir la nueva colección Pret-à-Porter
del 2018-19, yo ya la conocía, pero esta vez había un plus de expectación porque venía Jorge Vázquez a La Coruña, a la ciudad, a su tienda, ¿no? Hacía bastante tiempo que no venía, no había hecho una presentación de rigor y sus clientas como se lo demandábamos, ¿no? Tienes que venir a tu casa, que te vamos a recibir con los brazos abiertos. Y así fue, lo recibieron muy bien, está encantado, piensa hacerlo más a menudo. Y bueno, la tienda es una tienda preciosa, yo desde aquí invito a todo el mundo a visitarla porque merece la pena esos detalles de diseño. Él lo que ha querido presentar es el Prêt-à-Porter. Prêt-à-Porter, quiero decir que bueno, él tiene su línea de alta costura, su atelier, donde hace novia y hace pues auténticas joyas de vestidos de noche, de fiesta, de ceremonia, que eso ya necesitamos un capítulo aparte para explicar lo de los vestidos, porque ahí ya me explayo. Me lo voy a apuntar en ese un guión día, para tenerlo. Un día hay que hablar de los vestidos de alta costura, sí, de Jorge. Pero vestidas de alta costura. Pero vestidas de alta costura. ¿Te apuntas conmigo? Supuesto. Bueno, encantada de la vida, lo que me va. A mí una lentejuela, no hay más que ver mi falda. Por favor. Sí, que esa es la tendencia que vamos a hablar el sábado que viene. O sea, que no, esto es lo que me gusta a mí. Bueno, pues un día hablamos de vestidos de noche, de alta costura, que la gente se confunde a veces y vamos a hacer una gran definición, lo que es alta costura de verdad, lo que es Prêt-à-Porter. Con eso quiero volver al Prêt-à-Porter, que es una expresión francesa que significa listo para llevar, ¿no? Estamos acostumbrados al fast food, al todo rápido, tal, pero es en la moda francesa que empezó en los 70 y en los 90, el listo para llevar. Tú tienes algo confeccionado y lo llevas. Esto es como universalizar el estilo y el gusto por el vestir. Es un concepto que se llevó mucho en Europa, llegó aquí, ya te decía, sobre los 70 y los 80, y los diseñadores es como una vía más a llegar más a la gente, que el lujo quede más avanzado. Jorge Vázquez fue una pequeña trayectoria desde aquí. Con 18 años trabajó un poquito en el mundo Inditex. Luego se fue a Madrid y a los 23 años, para que os deis cuenta, tuvo el primer premio de nuevos creadores de moda aquí en Galicia. A partir de ahí ya trabajó con Antonio Pernas, Ángeles Lesser, está con FECON, fue con Loewe, con muchísimas marcas que fue, bueno, es un hombre muy, muy, muy ecléctico. Esa sudadera que tiene él es un regalo y ahí está, la podéis ver más adelante. Ese jersey que llevo yo en la foto es el que llevo hoy para que veáis que el Prêt-à-Porter se lleva a la calle con un vaquero, con una gala, ese abrigo también forma parte de su colección Prêt-à-Porter. Con una maravillosa falda lápiz como llevas tú hoy de pie. También, ¿no? Un tacón. Todo esto está ahora en sus tiendas y está agotada esta sudadera, imaginaros la fuerza de los logos, lo que lleva. Hace líneas sudaderas, yo no me gusta ese término de sudadera, yo le llamo jersey de algodón, porque lo de sudadera, de verdad, todo el mundo con sudadera, ¿verdad? No, es que hasta no te va sudadera a ti. Qué poco glamour, o sea, eso es para el gimnasio, es una prenda de algodón, en este caso es de neopreno, esta que está, se le llama un jersey joya, que se puede también llevar con un vaquero, con una falda de tul, lo podemos llevar con lo que queramos, que vamos a estar ideales. Este también en los estampados, él juega muchísimo con los estampados, a mí lo que me gusta es eso, que todo el estampado que te pongas, eres única con ese modelo. Ese modelo no lo va a llevar nadie, el modelo en sí sí, pero lo que es el estampado, en esto lo traje porque el otro día que me dijiste que parecía un circo. Esta es la colección circo de Jorge Vázquez, ahí estoy con él, que le dieron la medalla de su ciudad, de Betanzos, y ahí estaba con la colección de circo, que son todo con carpas circenses, con leones, no me podía gustar más ese vestido. Fue un éxito. Esta es la colección que también es de la colección Garza, que son figuras de Garza. Todo lo que se ha estampado y colores, ya quedó claro que a mí me gusta mucho. Nos quedó bastante, bastante claro. Esta foto le tengo mucho cariño yo, porque es una foto cuando él estaba ya preparando su tienda en Coruña, cuando me enseñó cómo iban las obras por dentro. Es encantador, con un trato maravilloso, porque es lo que me gusta, ¿no? No es como, a lo mejor estamos hablando de un gran diseñador, en este caso, por ejemplo, Karl Lagerfeld, que parece que es como más estirado, más divo, sí, y que no llegan a lo mejor al público, pero Jorge Vázquez lo que hizo el otro día pues fue como mezclarse con sus clientas, preguntarles si les gustaba, qué es lo que querían, qué es lo que podían llevar. Al final es una idea maravillosa, porque tienes un feedback directo con el público objetivo, que es tu público el que te compra, ¿no? Sí, sí. Bueno, y terminamos ya con... La semana pasada hablábamos de una publicación preciosa, un libro de ilustración, y en esta ocasión
Saber ser y saber estar, sí. Un libro de buenas maneras que tiene mucho que ver contigo, ¿no? Así, sí. Muy tu libro de cabecera. Sí, bueno, yo este libro lo descubrí, bueno, poco a poco. Yo siempre pienso que toda la vida es un aprendizaje. Fíjate tú si soy antiguo, no lo digáis a nadie, porque este libro costaba 1.450 pesetas. Las pesetas, que mis hijos me dicen, ¿pero qué es eso? Yo sí, yo soy de la era de las pesetas. Y lo guardo como está muy subrayado, a mí me gusta mucho poner en los márgenes, volverlos a leer porque a veces se me escapa. Y a mí hay una frase que forma parte de un antes y un después, ¿no? Cuando decimos lo que es la elegancia, y la elegancia es mesura, es equilibrio, es armonía, sencillez, afabilidad, respeto en el trato con los demás, es lo que convierte a una persona en una persona distinguida, ¿no? Yo con esto quiero decir que la moda es maravillosa, la moda está al alcance de todos, el prêt-à-porter, el alta costura, pero si tú no eres, tu interior y tu exterior que lleva esa prenda no es elegante, no te acompaña en tu vida a lo largo, si no lo sabes, aprendes. Todos necesitamos un libro de cabecera, aquí nadie sabe nada, o sea, aquí nadie va a venir a descubrir el bien y el mal, ¿no? Todos sabemos lo que tenemos que hacer. Aún hay gente ahora con toda la comunicación que tenemos, con todas las ayudas que tenemos, que me pregunta por ciertas cosas para ir a un evento, con lo fácil que es coger un libro antiguo, que costaba pesetas, y buscar la información que necesitas, cómo saludar a una anfitriona, cómo saludar a la persona que te está haciendo una entrevista, cómo comportarte en público, qué es lo que conviene llevar, el protocolo, una etiqueta, un traje de noche, si puedo. A veces me preguntan, ¿y de vaqueros a las 8 de la tarde en un evento? Y digo, a ver, con todo lo que tenemos de información, pues a lo mejor no lo puedes llevar, pero puedes llevar otras cosas que con lo que tienes en tu armario, pero infórmate. Estos libros los utilizo muchísimo, los voy a seguir utilizando, y hay nuevas ediciones, podéis coger cualquiera que queráis, hay muchísimas más, yo creo que esta ya está descatalogada totalmente, pero hay otros libros que nos informan de cómo debemos de comportarnos a lo largo de nuestra vida, que es muy importante, y eso, si tenemos hijos sobre todo, que es mi caso, pues que nuestros hijos vean que seguimos interesándonos, informándonos y leyéndonos para estar a la altura de sus preguntas. Y por las buenas maneras, que nunca se deberían perder de forma. Yo creo que además es un tema muy recurrente para nosotros, que tenemos nuestros premios elegantes. Llevamos 10 ediciones y en todas creo que hemos oído hablar de esa elegancia que va más incluso por dentro que por fuera y que es un poco lo que desprendes más allá del buen vestir o del estilo, ¿no? Natalia Alcaide, hasta la próxima semana, emplazadísima que quedas a ver qué nos traes. Bueno, yo estoy ahí dándole vueltas sobre todo a vestirnos tuyos de alta costura. Uf, encantada de la vida. Pues la próxima semana veremos si vamos de alta costura o iremos otra, pero en algún momento iremos. Vamos ya con Moda Reciclada, la que nos trae como siempre Carmen Pichel, con esos pequeños trucos en los que nos ayuda a actualizar prendas que tenemos en el armario. Hola a todos, y hoy vamos a hablar de otra tendencia muy importante, el terciopelo. Es una de las tendencias puntera para todo este otoño-invierno y yo quiero que lo tengáis en cuenta, porque lo vamos a utilizar para el reciclaje que hacemos hoy, porque hoy... Vale. Me aparto así. Vale, perfecto. Vale, cuando tú me digas. Hola a todos, hoy de nuevo reciclamos y vamos a reciclar una blazer, pero con una de las, o sea, juntando esa blazer con una de las tendencias más importantes para esta temporada, que es el terciopelo. El terciopelo en todas sus vertientes, de algodón, de viscosa, de seda, seda con viscosa, bueno, Todas, de conejo, todo lo que os podáis imaginar en terciopelo es esta de moda. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, vamos a convertir una blazer en una levita o en un abrigo, según como lo denominéis y también según la versión que le queráis dar. Este es un trabajo para expertos, por lo tanto, voy a exponer la idea y luego ya, bueno, pues ya si sois expertos vais a saber realizarla y si no, pues mejor buscad, porque ya sabéis que tenemos muchísimos y grandes profesionales que podrán realizaros este trabajo y con el que tendréis la prenda de la temporada, sin dudarlo. Bien, entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos eso, una chaqueta sastre. ¿Y qué vamos a hacer con ella? Ponerle texturas en terciopelo.
Entonces, lo que vamos a hacerle es un gran faldón que haga que tengamos ese levita abrigo, y lo que estamos viendo ya son los detalles de dónde vamos a ir poniendo ese faldón, de cómo y con qué. Cómo quedan, pues, esa unión del terciopelo bajo, a la altura de los bolsillos, cómo queda esa costura, esa unión de terciopelo con blazer, que le hemos cortado ese fondo del blazer, de cómo quedan las formas, el delantero, las mangas, bueno, las mangas, que son súper especiales, esa espalda, en la que hemos decidido poner una banda desde el cuello hasta la cintura en terciopelo, también, porque ¿qué nos va a hacer? Va a hacer que nos haga mucho más estilizados, y eso siempre lo estamos buscando, ¿a que sí? Bien, pues nos estilizará y además unifica la unión de esa cintura, que no es esas dos partes únicamente, que es cintura y bajo. Bien, no solo eso, sino buscamos también en la línea todo el abrir haciendo un corte campana. Pero ¿qué pasa con el corte campana? Que si en el terciopelo lo cortamos simplemente en campana, nos va a hacer muy raro, nos va a hacer muchos cambios de colores. Entonces, lo que hemos hecho es en cortes evasé, y hacer muchos cortes en patrón, muchos cortes, y luego ir incorporando el evasé. Esto nos da una idea preciosísima de cómo cae el terciopelo, cómo cambia la textura, que es esa otra historia que estamos ahí trabajando, tan importante, texturas, cambios de pelo a un raso, como sería la bellardina que lleva esta chaqueta en la parte superior. Entonces, a través de esos cortes que hacemos evasé, no olvides, esos volúmenes, conseguimos una prenda con una nueva imagen impresionante, que la vamos a utilizar muchísimo. Ah, una cosa muy importante que estamos viendo ahora en pantalla, y es el acabado de esos evasés, que es cierto, en cómo lo hacemos, detallitos que sí que os cuento, que es, si nosotros hacemos el bajo cortado con la forma ya que tenga el faldón que estamos incorporando, lo que nos va a dar, y hacemos un pespunte de aplastado, lo que nos va a dar es una caída mucho más bonita, y sobre todo el terciopelo, que es tan complicado de planchar, de asentar bien, si es un buen terciopelo, cuanto mejor, más difícil todavía. Ahí vemos cómo queda por dentro, cómo queda por fuera ese bajo, que queda espectacular con ese acabado que os recomiendo. Pequeños detalles nada más, pero sobre todo es la idea que quiero que tengáis en cuenta, que es muy importante, que es una manera de cualquier blazer, no necesariamente tiene que ser, aquí estamos trabajando con negros, pero con colores, las mezclas de cuadros, las mezclas de lisos, desde una Chanel, por ejemplo, que podéis hacer, es genial. Entonces, todo esto nos lleva a esta imagen que vemos, que tenemos ahí, el súper abrigo, súper abriguito, con ese faldón con vuelos, con esa caída tan excepcional, que nos va a dar una manera de transportarnos desde la chaqueta al abrigo, de tener las texturas del terciopelo precioso, que bueno, que también podría ser con pelos. Imaginaros que la chaqueta es una chaqueta de paño, y esto ponemos un pelo un poquitín más largo, es ideal. Al final, ¿a dónde nos lleva? A todo esto, a que busquemos prendas únicas, siempre, siempre reciclando, y esto que nos haga sentirnos únicos. Por lo tanto, ya está. Este es el final, aquí tenéis la imagen, aquí tenéis la idea, y desde aquí solo tenéis que poner en marcha todos estos recursos que tenéis, y ya está. Si sabéis, lo podéis hacer. Si no sabéis, esto es muy complicado para aprenderlo así en 5 minutos, por lo tanto, buscamos expertos y ya. Como siempre, a disfrutar reciclando. Nos vemos en el próximo programa. Venga, sed felices. Retomamos una de nuestras secciones que se estrenó la pasada temporada y con muchísima fuerza además. Así que encantada de recibir de nuevo en el plato a Marquesa in the House. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Valdez. Yo encantada de verte otra vez y de retomar estas tertulias nuestras de decoración que tanto nos molan. Pues unas tertulias que han tenido muchísimo éxito y que hemos visto ya de todo. Hemos visto unos pisazos increíbles para soñar, otros de los que hemos aprendido mucho, incluso sorprendiéndonos, porque muchos a priori no eran las decoraciones que más iban con nosotros, y luego nos quedábamos enamorados de muchos rincones.
Esta sección trata de hacer una puesta a punto de la decoración y del interiorismo a través de casas que nos trae Teresa todas las semanas y en las que descubrimos muchísimos trucos para poner a punto nuestros hogares. Sí, sobre todo eso, cosas que podamos después también nosotros poner en práctica en nuestras casitas, cosas que podamos usar, ¿no? Y este yo creo que te va a gustar porque, a ver, tampoco te voy a decir que es el piso de tus sueños, pero sí que es un piso que nos gustaría tener, porque es ahí un pisito súper bien situado en el centro de Nueva York. Entonces, claro, a ver, a no ser que seas Donald Trump o algo así, los metros cuadrados en Manhattan van muy caros, señores, van muy caros. Entonces, hay que buscarse la manera de sacarle partido a un piso pequeño. Bueno, de todas formas, yo creo que es de lo más aplicable que podemos ver, porque es verdad que ahora los pisos tienden a ser cada vez más pequeños y a tener pocos apartamentos, y vamos a encontrar muchas soluciones para tener poco espacio. Uh-huh. Ya si lo tienes bien situado en Manhattan, bien, porque hay otro debate que es, ¿qué prefieres, estar bien situado o tener un pisazo? Ay, verdad. Bueno, aquí el tamaño importa. Nosotros que somos de casa. Pero bueno, el tamaño importa. Esto también nos gusta, este piso. Además, conociendo a la propietaria, sí, que ni más ni menos es Carly Close, que yo no lo sabía, pero se acaba de casar. Esta fue mi gran sorpresa. Tiene un mini piso en Manhattan. Es que está ahora de súper actualidad porque se ha casado con el hermano pequeño de la mujer, digo, perdona, del marido de Ivanka Trump, de la hija del presi. O sea, ahora mismo es cuñada de la hija del presi. O sea, está a nada de la casa blanca, a un grado de separación. Eso no está en la casa gris. Además, me encanta Carly Close, es que mira, es una modelo que me encanta. Aparte que no es, o sea, es como súper espectacular porque mide 1,88, o sea, es como impresionante en persona. Pero luego no tiene el típico físico de modelo así como súper guapísima de ojos azules. Tal. Tiene un físico peculiar y luego me gusta porque es una chica que hace muchísimas cosas, que me encanta. Entonces, tiene unas ideas políticas, ya ha dicho que votó a Hillary Clinton en las últimas elecciones. O sea, no vais a pensar que ahora por emparentarse políticamente con Trump, va tal, ¿no? Nada. Entonces, hace cosas muy interesantes y la verdad es que en la decoración, ella ha dicho que este piso fue como su primera experiencia en la decoración porque es su primer piso en propiedad, que antes, claro, tenía típica vida de modelo de, bueno, que sigue teniendo, pero y que tenía ganas de tener esto. Y entonces ella ha aplicado una cosa que yo creo que te va a gustar, Ana, que es que ha dicho que ella en la decoración ha querido hacer lo que hace en la moda, que es mezclar cosas más de lujo con cosas más de marcas low cost o cosas que todo el mundo podría comprar, que esto está muy bien. Y nosotros además, que somos súper ecléticas, pues, sí, pues nos va mucho. Bueno, decías que hacía muchas cosas, sí, y a mí me llamó mucho la atención que creó su propia receta llamada Carly's Cookies. Me encanta el momento galletil. A mí ya se galletas, como, a mí que se las ha vendido todo en la Fashion Night de, sí, Nueva York. Y han triunfado. Bueno, y ha triunfado. Sale además promocionándolas en un mogollón de entrevistas y tal. Ella dice que se basa en una receta de su abuela, súper maravillosa, pero que no le salen como a su abuela. Pero por encima es todo con un fin benéfico, porque por cada galleta vendida dan 10 comidas a niños necesitados. O sea que, no me digas. Es el momento galletil me Carly ha chiflado. Nos encanta Carly. Nos encanta. Y además, bueno, tiene una beca para niñas jóvenes interesadas en ciencias de computación y ingeniería de software. Sí, me chifla. Es que o sea que todo, de verdad, repente porque hace se nos de ha casado, todo. Porque es un partidazo, Carly, ¿eh? Se nos acaba de casar, pero si no, es que era un partidazo. Pero nos ha gustado también que se case así como a contracorriente. Bueno, pues, ¿cómo es ese piso de Carly Close? Pues mira, aquí no sé si se aprecia en esta foto, pero no sé si ves que la puerta, o sea, no está recta, no hace como un cuadradito. Es que yo si te enseño el plano, vas a ver que ese plano está girado, porque es todo tan pequeñito que han tenido que ir adaptando el espacio para hacer un recibidor. Han hecho como un, lo que diríamos, así, no en términos decorativos, pero en términos así coloquiales, un currunchiño. O sea, lo que es un currunchiño de entrada, pero con mucha personalidad, porque ya ves que han puesto un papel pintado muy bonito, las puertas lacadas en negro que le dan mucho, pero tú mira el tamaño de ella y el tamaño de la puerta. No
pierdas de vista esto, ¿no? O sea... Sí, 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 lo estaba fijando, me estaba fijando que era así como de... Claro, es que esto es como una casita de muñecas y ya que mide un 88 es impresionante. Luego, mira, este es el momento entrada, o sea, lo que diremos de la entrada. Juega con muchas, con cosas que hemos visto ya en los otros programas, que es la simetría, poner un objeto central, repetirlo a los dos lados, que son cosas que funcionan. Las simetrías en decoración siempre funcionan. Entonces, el tema del espejo, el tema de una repisita, un aparador, aquí es un mueble súper ligero, es como una C, una cosa súper ligera porque no hay espacio, pero funciona fenomenal. Y mira, esto es una cosa que me encanta del piso, no sé si están viendo ahora, si están viendo ahora la foto, que es un piso en diferentes niveles. Que a mí ya me chifla. Sí, a mí también. A mí también. Esto es muy de Nueva York, ¿verdad? Esto es muy de Nueva York. Nosotros tenemos duples, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Esos no. Niveliños... Es otra historia, tener un duples es otra historia. Sí. En diferentes niveles es como que en espacios muy pequeños los aprovechas mucho en la altura y los ves muy abiertos, ¿no? Es esta sensación no es tan agobiante. Planta hacia arriba, planta hacia abajo. Tan, claro. Y veíamos esos escaloncitos que dan a la cocina porque debajo de esa cocina... hay otro piso, hay un sótano, entonces tiene medio piso para abajo un sótano, medio piso para arriba la cocina y ya sí un piso superior con las habitaciones. Entonces, ese salón pequeño, recepción y cocina abierta, aunque sean diferente tal, sí que da independencia, ¿sabes? O sea, aunque sean espacios muy unidos y muy abiertos, sí que la cocina tiene como su propia entidad, aun sin tener paredes, ¿sabes? Esos escaloncitos ya la independizan. Y es muy buena idea además, porque ahí es donde haces tus galletas, o sea, que cocinas de verdad. Ella hace sus galletiñas de verdad, bueno, dice que sí que las hace, ¿eh? Yo no sé si será verdad, pero sí que las hace. Y luego, mira, hay otra cosa con la que juegan siempre los americanos, y yo siempre he visto en las pelis americanas, en las casas americanas, y es este tipo de bancos, que ella lo ha puesto justo pegado a la escalera que estábamos viendo antes de la cocina, en un rinconcito muerto, que había ahí, ha puesto un banquito con una mesita, bueno, la típica mesita de café y tal, y los americanos siempre han sido súper fan de los bancos y yo soy súper fan de los bancos. O sea, bueno, a mí lo mítico esto de la que me parece una idea aprovechar las ventanas con esos bancos, que nosotros nunca aprovechamos la ventana, siempre le ponemos el radiador mítico, ¿verdad? Y sin embargo aprovechar esa zona de ventana para estar sentada mirando el paisaje, me parece súper bonito eso. Y en esta foto, súper ideaza que todo el mundo debería tener y súper Carly, qué guapa es, por Dios, y mira qué piernas. Bueno, pues espejos, una pared de espejos. En espacios pequeños, una pared como esta, ¿ves? Es que es toda la pared de espejos, de cuadraditos, como si fueran azulejos, esos cuadraditos de espejo que forman toda la pared, que multiplican el espacio. Entonces, pues duplica, o sea, duplican el espacio. Automáticamente tienes como, aunque sea mentira, pero sí que es increíble esa sensación de amplitud, cómo se genera con una pared entera de espejos. Entonces, claro, para no, que no parezca un gimnasio, pues lo que se hace es que sean como claros, porque si no dices tú, parece que estamos aquí ensayando, ¿no? El breakdance. Uno, dos, claro. Uno, dos. Entonces le vamos a dar un punto decorativo, ella lo hace con estos pequeños cuadraditos, espejos, también se pueden hacer biselados, haciendo un juego, incluso también con espejos envejecidos, pero una pared entera de espacios te multiplica el salón automáticamente por dos, porque el salón es solo esto que vemos, la entradita, el salón, y luego ya teníamos la escalera que daba a la cocina, o sea, que es una cosa enanita. Lo que sí que hay que hacer es un poco adecuar la vida a esto, o sea, está claro que yo no, si hago una cena con 10 amigos, que las hará en esta casa, lo que no voy a poner es un plato que tenga que cortar con cuchillo y tenedor, tendría que ser una cosa más desenfadada, para que sea un rollo más dinámico, para que sea una cosa tipo buffet, y es eso, no obsesionarse con el comedor típico, el no sé qué, es que no me cabe en la mesa de comedor de 6, ya bueno, no, es que a lo mejor tenemos que buscar otras opciones, y entonces si tú quieres hacer el cocido de los domingos, pues entonces a lo mejor hay que buscar otra casa, porque esta es... Porque con beso, claro, cocido de los domingos no van estas casas. Esto es más para finger food, ¿no? Para picoteo, que también está muy bien. Y luego, cuando tengas un compromiso de esos, invitas a comer a la gente fuera, que quedas fenomenal y no te ensucia la casa. Que muchas veces nos complicamos sin tener por qué, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo creo que al lado de los planos deberían ir ciertas explicaciones, ya te lo digo. Es verdad. O sea, cuando te venga un cliente al lado del plano, cierta explicación, señora. Bueno, pero eso pasa mucho, ¿eh? Cuando vas a casa de gente y de repente dices, pues esto es gente que cocina, esto es gente que no cocina, viendo un poco el estilo de decoración que hacen, o sea, si ellos son un poco consecuentes en la decoración con el estilo de vida que dan, pues es lo que hablamos muchas veces, te puedes permitir ciertas licencias que otra gente pues no.
Claro, si hay gente que con un microondas ya tiene la cocina solucionada. Es que hay muchísima gente que solo desayuna o calienta, entonces pues ya está. Pero bueno, aquí ya ves que se pueden hacer unas galletiñas, encimeras de mármol, muebles clásicos de madera, o sea, una cocina súper mona. Que y super no pasa clásica. De moda, sí, súper clásica. Que no es así un poco sorprendente porque tiene cosas así como más. Tampoco es muy rompedora, pero tampoco es exactamente clásica. Sin embargo, la cocina sí que es así como muy convencional. Luego, ¿sabes qué pasa? Que también he hecho un poco de trampa en este reportaje. Porque Carly ha enseñado solo ciertas áreas de su casa. En internet está toda la casa porque estaba a la venta. Entonces, esta foto en concreto me la he inventado, porque esta foto es de la inmobiliaria, es de Carly. Entonces ella, si te fijabas en el plano general, ha puesto papel pintado en toda la cenefa de arriba y ha quitado esta mesita de aquí. Pero nos vale para ver la cocina también. Entonces es un poco ciencia ficción, un poco verdad. Bueno. Pero nos admitimos vale pulpo verla. Como animal de pero compañía. Pero los muebles, mira, los muebles no los ha cambiado, entonces los muebles nos valen perfectamente. Y es una cocina súper mona y aquí delante es donde ella ha puesto su banquito y ha quitado esa meseta de ahí. Perfecto. A mí te diré que, mira, y este baño también. Este tipo de cocinas americanas siempre me ha gustado porque siempre ponen, incluso en las casas más súper de lujo, la cocina de fogones de gas. Siempre llaman lo que ellos llaman cocina gourmet. O sea, la vitrocerámica se debe parecer la pailanada padre. Nosotros siempre ponemos la vitrocerámica porque es más cómodo, más limpio y tal. No, ellos siempre ponen la cocina, o sea, que es como una cocina exenta de gas y con fogones, que es de verdad donde se cocina. Bien, o sea, y para ellos esto es como, o sea, es mucho más lujo y es una idea de lujo. Bueno, no y además, ¿qué problema tienes? Si ahí haces la cocina gourmet, que no es nada comparable cocinando a las vitrocerámicas, y tienes quien te las venga a limpiar, a cocinar y demás, ¿qué problema tienes? Y más si no la usas, eso es lo para mirar. Bueno, esta es una de las fotos fake que te he puesto, porque esto no es como tiene Carly su casa, pero como no nos la ha enseñado, porque Carly dice que esta habitación, que es la que tiene en la planta de arriba, está su dormitorio y esta habitacioncita, que antes sería un dormitorio infantil, como podemos ver aquí, pero ahora ella dice que es la habitación de meter todo y cerrar la puerta. Entonces se ha puesto como una especie de estudio, pero yo te enseño las posibilidades que tendría. Y esto es el sótano, que tampoco es el sótano de Carly. O sea, veo que este reportaje que te estoy poniendo es un poco fake. Es un poco fake. Estoy vendiendo un poco la moto en este piso. Pero es esto es algo así, como empecé a hacer el piso, luego no lo daba acabado de ver y dije, yo tiro pa'lante y presento el piso. Este es el piso de Carly Close. Y de cómo podría ser y de cómo fue esto es como fue su cómo piso. Fue. Entonces, ella dice que ahora aquí, o sea, que puede ser parecido, porque ella dice que en este sótano lo que ha hecho es la habitación de ver el fútbol y con un sofá súper cómodo, súper comfy y tal, y la tele, no sé qué, o sea, que perfectamente puede ser una cosa parecida a esta. O sea, esto fue así en algún momento. Entonces, este sótano que el problema que tenemos es que no tiene ventilación, no tiene ventanas, pero los americanos también son como muy de sótanos, ¿verdad? Te das cuenta, cuando hay todos esos programas que ve la gente de que reforman casas y tal, siempre tienen el sótano. El sótano, son muy de sótanos porque al final, como decimos aquí, mi amiga Ana y yo, el espacio nunca sobra, el espacio nunca sobra. Bueno, este piso un poco trampa, pero vamos a ver una que es de verdad, de verdad. Esta es de verdad, ¿no? Este salón de verdad, lo tiene así. He hecho un poco trampa porque ella, como buena celebrity, ella enseña solo lo que quiere enseñar y el resto se lo guarda para su intimidad. Pero esto sí que es de verdad suyo y aquí ha hecho entrevistas y tal. Entonces, recapitulando un poco, pues esos tejidos naturales, esas alfombras y de fibras de yute que veíamos también en los escalones, los toques de oro y negro que están geniales. O sea, y la carpintería de las puertas también pintaba de negro para darle ese toque de color y las paredes, que es el contenedor grande, en colores claros y neutros para ampliar el espacio. Paredes de espejo importantes y ya las que nos gustan los espejos, pues más. Y después, este piso, lo que pasa es que no tenemos foto, tiene una cosa muy graciosa que yo he visto en algún piso de Santiago, porque Santiago la construcción también es muy drama, hay que decirlo, que es que tiene, en la parte, en el piso superior, donde está la habitación, por supuesto tiene baño y tal, pero tiene otro baño en la planta de abajo, ¿dónde? Adivina, Ana. No lo sabría. Pues atravesando la cocina.
atravesando la cocina. Bueno, no está mal pensado. Baño. No está mal pensado. Es por un tema de funcionalidad porque las bajantes, las instalaciones, las tomas están ya ahí para la cocina, entonces es donde es más fácil ubicarlo. Y en espacios pequeños, yo incluso aquí en Santiago he visto pisos donde el baño estaba después de la cocina. O sea, que esto es Nueva York, pero por ahí, por el ensanche también. Baños metidos en cocinas. Curioso. No es una mala solución, cuando tienes que poner un baño, tampoco es una mala solución, no es la ideal, pero bueno. No es la ideal, desde luego. No es la ideal, pero bueno. Tenemos ahí las bajantes, tenemos ahí todas las tomas de agua, tenemos ahí tal. Bueno, y si te dicen que sin moverlas de ahí ahorras en tiempo, desde luego, por sacar los obreros de casa haces lo que sea. Pues sí. Baño después de la cocina, que no pasa nada. Entonces, colores claros, toques de personalidad sin miedo en espacios pequeños como el recibidor con ese papel pintado ahí tan bonito y luego, sobre todo, adaptar los muebles al espacio, lo que decíamos. No pensemos en una mesa de comedor para 8 si tenemos un piso tan pequeñito. Pensemos en cómo adaptar eso y el cocido en el bar. Pues dicho queda, cocido en el bar y aquí Carly recibiendo en petit comité. Oye, una ideaza para pisos pequeños, ¿eh? También te lo digo. Veremos qué nos traes la próxima semana, si vamos a pocos a muchos. Intentaré que no sea fake, que sean todas las fotos reales. ¡Uy! Es que los periodistas escudriñan las inmobiliarias y yo luego me nutro de eso. Veremos la próxima semana en qué queda la cosa. Nosotros vamos a hablar ahora de bienestar y lo hacemos como siempre, como a Valle Kenko. El bienestar es uno de nuestros principales objetivos, aquí lo tenemos siempre muy en cuenta y como siempre también nos lo va a traer Magalle Kenko. ¿Qué tal? Hola, buenas noches Ana. Pues aquí estamos otra vez trayendo cosas nuevas y compartiendo un poquito mi manera de vivir con vosotros. Siempre, como dijo Ana el otro día, desde el punto de vista de una mujer más que no es profesional en ningún sentido, ni soy entrenadora, ni soy nutricionista, ni soy experta en belleza, simplemente comparto con vosotros mi manera de vivir, mis cuidados y los que llevo a cabo conmigo misma, tanto por fuera como por dentro. Un conejillo de indias es lo que es una Valle. Un conejillo de indias. Más o menos algo así. Bueno, hoy empezamos hablando de un tema que a mí me tiene fascinada, el yoga facial. El yoga facial. Bueno, ahora lo llaman así, yoga facial. Yo, bueno, siempre hacemos un montón de ejercicio, nos cuidamos el cuerpo, queremos estar en forma, pero vamos a cuidarnos y vamos a hacer ejercicio en los 57 músculos que hay repartidos entre la cara y el cuello. Yo siempre de jovencita, pues mi madre, yo la recuerdo pues dándose unos pellizquitos, ¿no? En los pómulos y pues así nos ponemos un poco coloradas, un poquito más rosas, cara de más salud, pues lo típico que se ha hecho toda la vida. Yo siempre he oído hablar de los ejercicios faciales, pero siempre he tenido una pequeña reticencia, porque todo lo que he leído siempre era como sí, haces ejercicio, pero luego a la vez que fortaleces algunos músculos, arrugas otros. Entonces, bueno, ahora está muy de moda, lo llaman yoga facial, el truco es mientras que ejercitas los músculos, frenas esas arrugas que provocas al gesticular, lo llaman yoga facial. Está muy, muy de moda, lo hacen un montón de actrices, bueno, ahora si buscáis en internet, enseguida lo vais a ver. Y entonces, bueno, yo he estado leyendo, llevo ya un tiempo investigando, haciéndolos, entonces, bueno, hay un montón de estudios hechos de diversas universidades en Estados Unidos que, bueno, pues evidentemente han comprobado que este tipo de ejercicio es súper bueno, rejuvenece unos cuantos años y hay un montón de métodos hechos por un montón de médicos antiedad. Sabéis que ahora la medicina antiedad está, bueno, muy súper de moda. Es súper de moda y muy puntera. Bueno, pues hay un montón de ejercicios que realmente es verdad, porque ¿qué pasa? Con el tiempo, la capa de grasa que existe entre el músculo y la piel disminuye y quita elasticidad. Y luego la gravedad hace el resto, todo para abajo. Con lo cual, fortalecemos un poquito todos los músculos, tonificamos la cara y el escote, y entonces, ¿qué hacemos? Pues activamos toda la circulación y
activamos todas las células. ¿Para qué? Para que fabriquen más elastina y más colágeno, que es lo que nos sujetan. Entonces, bueno, pues yo de vez en cuando os iré trayendo algunos ejercicios muy fáciles y muy sencillos de hacer, para que podamos hacer el día que cuando nos echemos la crema, pues aprovechar, ¿no? Y estimular un poquito la cara. Entonces, bueno, pues lo principal, cada vez que nos echemos nuestras cremas, tanto por la mañana, por la noche, nuestra limpieza, estimular la circulación dándonos... ¿Cuánto tiempo le dedicas a eso? Yo cuando me echo las cremas. ¿Cuando yo, me echas las cremas? Cuando me echo las cremas lo que hago es intentar, pues eso, pellizquitos, pellizquitos, todo para arriba, estimular un poco, ¿no? Y simplemente con unos toques activar. Y luego hay un montón de ejercicios que se pueden ir haciendo en un montón de sitios. Cuando vas en el coche, que estás aburrida, pues acordarte y ir haciéndolos. Pero bueno, lo ideal es cuando por la mañana te echas las quemas, pues ya que te las estás echando, pues ya activar un poquito todo, ¿no? Y unos pellizquitos para activar la circulación, que se ponga un poco todo en marcha. Entonces, bueno, yo quería traeros de vez en cuando algunos ejercicios para que vayamos haciendo. Y hoy me quería centrar un poquito en los ojos, que son unos ejercicios tan sencillos, que es simplemente activar un poco la circulación de la mirada y abrir la mirada, ¿no? Porque si te das cuenta, de repente todo el día trabajando, todo el día así arrugados para adentro, pues hay bueno, que abrir. Si tienes presbicia, ni te cuento. Claro, además, si no, no, hay que contrario, tiene que ser abrir, despejar la mirada. Entonces, bueno, pues son unos ejercicios y unos trucos súper sencillos, simplemente con los dedos, darse unos toquecitos encima de las cejas, así. O sea, tan fácil como esto. Y debajo de las cejas, así, y luego por abajo. Es muy, 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 muy sencillo. Simplemente con eso ya activamos un poquito toda la circulación. Y luego, sujetándonos, como hemos dicho antes, ¿no? Para que la gesticulación no nos provoque más arrugas, pues nos sujetamos así con la mano en la frente y simplemente abrir los ojos del todo. Entonces, si ves que te arrugas porque vas a levantar mucho las cejas, abrirlos y cerrar. Y luego mirar y mover los ojos de un lado a otro. Sí, sí, sí. Entonces es muy fácil, tampoco necesitas mucho tiempo. Vas en el coche, en el semáforo. Dentro de poco vamos aquí en el semáforo. En Santiago y nos miramos y estamos todas así. Y estás haciendo un Marujita Díaz. Un Marujita Díaz, exactamente. Pero simplemente abrir los ojos bien, 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 bien fuerte. Y mirar a la derecha y a la izquierda y ya. Es como, y además cuando los haces te das cuenta que estás usando los músculos que no usas. Entonces, bueno, pues simplemente son cuatro trucos, cuatro cosas que intentaré ir trayendo cada semana o así de vez en cuando, pues algún ejercicio para ir fortaleciendo todo el cuello y todo eso, pero de verdad que son súper efectivos, ¿eh? Lo de la mirada además se te abre porque te das cuenta que al final acabas así con el ordenador. Pues al contrario, es abrir fuerte, 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 fuerte los ojos, la mirada y luego hacia un lado y a otro. Y bueno, ese es nuestro ejercicio de yoga facial de hoy. Tengo que acostumbrarme a este ejercicio viéndolo, que de momento das un poco así de miedito. Bueno, es que hoy es una noche muy especial, Ana. Bueno, y pasamos a un alimento, en esta ocasión una especie que es el comino negro. El comino negro. Bueno, sabéis que las semillas están tan de moda ahora mismo, incluirlas en nuestras dietas, pues las que más se conocéis ahora es la semilla de chía, las de lino dorado, bueno, todas esas semillas de siempre. Yo hoy os traigo una semilla un poco distinta y un poco curiosa, y aquí la tenéis. Se llama comino negro, no tiene nada que ver con el comino que conocemos siempre. Se llama comino negro o arañuela. Y aquí la tienes, Ana, para que la huelas. Porque en la mano, sobre todo cuando se machaca, se ve el olor y cómo es fenomenal. No tiene nada que ver con el comino de siempre. Entonces, es una semilla milenaria, pero totalmente milenaria. Aparece en un montón de textos antiguos y en los textos antiguos la llamaban la semilla negra curativa. Y también aparece como semillas benditas. Y es muy curioso porque incluso estaban en la tumba de Tutankamón. Se las pusieron para su viaje a la eternidad. Y efectivamente se las pusieron porque sus beneficios son múltiples, lo curan casi todo, es una pasada. Y además, todos estos beneficios hace como unas cuantas décadas que están, se han corroborado y realmente se ha comprobado que son así, estas semillas curativas que todo lo curan y muy utilizadas en la medicina ayurvédica y en la medicina natural. Entonces, bueno, no sé cómo os voy a contar todo lo que hacen. Son buenas para bajar el colesterol, son buenas para los huesos,
para el asma, para el reuma, favorecen la, la digestión, son, quitan el estrés, provocan que puedas dormir mejor, son analgésicas, antiinflamatorias, son buenas para las encías, suben el sistema inmunológico porque tienen, bueno, un montón de aminoácidos esenciales, son anticancerígenas, antivíricas, bueno, es una pasada y así podría continuar, continuar, diciéndonos miles de beneficios de estas semillas tan curiosas que, bueno, cuando las machacas, yo tengo un mortero en mi casa en el que siempre, para no hacerlas con nada eléctrico, sabéis, con nada eléctrico, no, con nada de acero inoxidable, yo tengo un mortero de piedra y otro de madera donde siempre machaco mis semillas. Y sabéis que las semillas, antes de ingerirlas, siempre hay que abrirlas, hay que machacarlas, porque si no, tal y como te las tomas así, luego las eliminas enteritas. Entonces, siempre las semillas se machacan para que se abran y todos sus nutrientes los podamos asimilar. Entonces, bueno, pues, ¿cómo las incluyo yo en mi vida cotidiana? Pues muy fácil. Lo que hago es que las machaco. Yo me preocupa mucho mi sistema inmunológico porque, bueno, he tenido algún herpes zóster en alguna ocasión y entonces tengo que tener mi sistema inmunológico alto porque me da miedo. Y entonces estas, como ya he dicho, ayudan a mantener tu sistema inmunológico alto, entonces yo las cojo, las machaco, una cucharadita en mi mortero, las junto con miel porque es que tienen un aroma súper, súper intenso y si no serían muy amargas y el sabor muy fuerte, los junto con miel y me tomo una cucharadita por la mañana en ayunas. Y bueno, es una pasada, la tomo dos o tres veces a la semana y luego también, como hemos dicho que es antiséptico, son muy buenas para el acné. Las uso a modo tópico cuando tengo alguna erupción de granitos por aquí, o lo mismo, las machacas y haces una pequeña pasta con un poquito de agua. Y bueno, la verdad es que el aroma es espectacular, son dignas de ver cuando las abres y te lo pones un poquito donde tengas el acné, te lo dejas un ratito y es, te seca los granos. Es una pasada esta arañuela milenaria que tenemos aquí. Hay que ir descubriendo cosas poco a poco distintas, ¿no, Ana? Pues vamos descubriendo muchas cosas y quiero yo saber qué vas a hacer tú con arroz esta semana. Con arroz, pues una receta fácil, porque además no queremos cocinar mucho y el fin de semana algo rapidito. Es una receta con arroz blanco, que bueno, lo tenemos en casa o incluso algunos tarritos de estos que siempre tienes, yo los tengo de estos que ya están precocinados. No me gusta mucho la comida precocinada, pero oye, para un SOS no pasa nada. Entonces es tan fácil como en una paellera grande. Yo caliento el arroz, lo abro y en el medio corto tomatitos cherry y los rehogo, una vez que están rehogados los tomatitos cherry lo junto todo con el arroz, hago unos pequeños agujeritos y en esos agujeritos pongo un huevo y entonces pones un huevo encima las especias que quieres, lo tapas y lo dejas un ratito a que los huevos se hagan y ¿qué pasa? Que el arrocito abajo queda como crujientito. Y bueno, es un plato que no tardas nada, en un momento lo tienes, súper completo, rápido y además que está súper, súper rico. Pues nada, comidita solucionada. Comida solucionada. Y vamos ahora a ver qué hacemos con el maquillaje, porque nuestro aspecto es muy importante. Exactamente. Bueno, pues yo quería también empezar a hablar de vez en cuando de maquillaje, de los... Bueno, el tema de los productos que yo uso, de los maquillajes que me gustan, que hay mucho, es un poco complicado traerlo, porque no quiero que se note que estoy haciendo publicidad de ningún producto, o sea que no sé cómo lo vamos a viabilizar. Pero bueno, yo he hecho muchos cursos de maquillaje desde que era jovencita. Ahora acabo de hacer dos cursos con Paco Navarro hace muy poquito y qué importante es hacerlos, porque claro, nosotras mismas vamos cambiando, nuestro ojo va cambiando, el párpado se cae, hay que subirlo, no nos podemos maquillar igual que cuando teníamos 20 años. Entonces, pero bueno, hay un montón de trucos que te enseñan a maquillarte bien, a abrirte el ojo y bueno, a ponerte un poco más mona, ¿no? Entonces, dentro de las cosas que yo he aprendido siempre en estos cursos, creo que lo más importante es elegir el tono del maquillaje. El tono del maquillaje, el tono del colorete. Evidentemente, todas las profesionales de la estética y del maquillaje lo saben, pero nosotras, que somos unas mujeres de la calle normales, vamos a un centro a que nos den un maquillaje y nos fiamos de lo que nos diga la profesional que está ahí. Y no, señor, no lo hacen bien muchas veces. Porque yo me he dado cuenta que te vas a comprar un maquillaje y te lo prueban en la mano. O te lo prueban aquí. Pero es que no es así. El maquillaje no se puede probar ahí porque la piel de mi cara no es la de mi mano ni la de aquí, ni siquiera es la del cuello.
Entonces, lo primero, para encontrar el tono tanto de maquillaje como de polvos adecuado a nuestra piel, donde se prueba es en la cara, aquí. Hay que probarlo aquí. Bueno, me estoy riendo porque no sabía ya si esto iba de saber, aprender a elegir un maquillaje, de reivindicar dónde te prueban el maquillaje. No, es que es verdad. ¿O de qué iba? Es que es verdad, te pruebas un maquillaje en la mano, pero es que no, mi mano no es mi tono de piel, ni mi tono de piel, ni mi calidad de piel de la cara, ni nada. Bueno, mujeres del mundo, que se lo prueben en la cara. En la cara, entonces siempre aquí, en la cara, y el tono tiene que ser que tú desde lejos, cuando te mires en el espejo, no veas que hay nada. Si ves que es oscuro o que te ves una raya, ese maquillaje no es el tuyo. Si ves que es más claro, no es el tuyo. El color tiene que ser el de tu piel, porque el maquillaje y el polvo lo que queremos hacer es unificar nuestra piel, que se nos vea una piel más unificada, mejor, con un tono más igualado, ¿no? Entonces el maquillaje siempre nos lo probamos aquí y que no llame la atención, que sea igual a nuestra piel. Dicho queda. ¡Hombre, claro que sí! Dicho queda. Pues ya para terminar, una de las enseñanzas que siempre nos traes, porque aprendemos mucho de ti, de tu filosofía vital. Bueno, mi filosofía vital. Yo las cosas que veo, que veo y que me llaman la atención y las fotos que guardo con estos mensajes que creo que son importantes. Siempre hablamos mucho de ayudarnos a los demás, por supuesto que es muy importante, pero la frase de hoy, vamos a leerla, así de claro, dice: quiérete, no hay mejor romance. Pues sí, hay veces que nos tenemos que cuidar a nosotros mismos, ¿no? Porque llega un momento en el que nos olvidamos. Si nosotros no estamos bien y no nos queremos a nosotros mismos, no nos podemos dar a los demás en nuestra plenitud, ¿no? Entonces, bueno, ahí queda la frase. Vamos a reflexionarla y vamos a cuidarnos un poquito. Pues esta frase de Dans Vega, que también hacemos nuestra en este universo de Emma Vallecenco, que es de quererse un poco más a uno mismo. Claro que sí, Ana. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Gracias. Y nosotros recuperamos una de nuestras secciones habituales, es la tertulia que dedicamos a repasar esos actos sociales que tienen lugar en Compostela y también analizar los estilismos que vemos en ella. Vamos ya con nuestras nuevas invitadas. Recuperamos nuestra habitual tertulia de sociedad, un poco para ver actos sociales celebrados en Compostela, pero también para fichar los mejores estilismos en distintas alfombras rojas. Recibimos en nuestro plató, y me encanta que estén estrenándolo, Carmen Juiz, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta con la novedad, con el nuevo plató que es precioso y encantada. Bueno, las tengo como niñas con zapatos nuevos. Igual. Ana Mancebo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Y Ana García, hoy jugamos a las Anas. Ana García, sí. De Minú, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches. Bueno, las tres con muchísimos proyectos. Ana empezando una nueva aventura dentro de Minimú, cuéntanos. Pues nada, estamos a tope con un nuevo proyecto que son entrega de flores a domicilio. Y bueno, unos ramos muy naturales. Y nada, acabamos de empezar ahora y muy felices. Y nada, a darle duro. Bueno, pues una idea maravillosa, ramos a domicilio y Ana Mancebo recién llegada de Escocia. Sí, la verdad es que fue un proyecto muy bonito, es un shooting para una editorial y en esta época estamos a tope de formación, de introducción de productos nuevos y muy pronto habrá novedades. No voy a decir nada, pero muy pronto habrá novedades. Qué lista ella, dejándolo así caer para que todo el mundo esté intrigado. Sigan su Instagram, que se enteran de todo. Carmen Juiz, ¿qué tal tú? Muy bien, yo muy bien. Yo, Carmen Juiz, es que no quiero ni hablar con ella, porque la he estado siguiendo por un viaje maravilloso que ha hecho, cruzándome en Estados Unidos. Preparando el siguiente, yo ya preparando el siguiente, que cae dentro de 15 días, más o menos. No, tampoco digo dónde es, para que sigan el Instagram. Yo como ellas. Bueno, pues con ellas vamos a empezar repasando actos y vamos a empezar con una alfombra roja que nos queda un poco a desmano, pero yo he querido recuperarla porque es los premios Emmy. Los premios Emmy son la primera gran alfombra roja de la temporada después del invierno. Así que muchos modelos para fichar, sobre todo ahora que vienen las fiestas de Navidad. Y yo no sé si vamos a estar tan subidos de tono este fin de año, pero yo lo propongo como ideas. Empezamos, si os parece, con Scarlett Johansson, que ha sido una de las grandes actrices que ha pisado con poderío sobre la alfombra roja y que además iba espectacular acompañando a su marido. ¿Qué os pareció, Scarlett? A mí
casi me atrevería a decir que es la que más me ha gustado, con ese vestido estilo griego, escote en V. A mí me ha parecido impresionante, en blanco, que es un color difícil, me ha encantado. Quizá, ya digo, yo la tenía de primera, salió la primera, pero es la que era más me una de las que más te gustaba. Sí, sí, a mí también. ¿Vosotros? Sí, sí, a mí también. Y a mí los escotes en V no me suelen gustar, pero a ella le queda, bueno, es que ella le queda fantástico, le queda todo. Casi todo, claro. Es que Scarlett defiende sí. muy bien este estilo de vestidos. Y además es muy fiel a su estilo de peinado, a su maquillaje. Utiliza siempre tonos muy tierra, a pesar de que colores vivos le sentarían genial. Yo la vi guapísima. La viste muy guapa. Sí. Guapa también Dakota Fanning con ese Christian Dior, en un color así un poco más difícil para mí. No sé si... Sí, es que a mí el vestido no me acabó de gustar mucho y a nivel de pelo y maquillaje, pues la veo como muy sencilla, no sé, como que le falta algo. Está sin ningún complemento, ni anillo, ni... no sé, para mí la veo que le falta algo. Sobre todo para el evento que es, sí, también, exacto, ¿no? Como podía ir a cualquier boda, a cualquier evento, exacto, de tarde, sí, así vestida, una invitada normal, y a un evento así, pues como que falta... un plus, sí, ¿no? Sí. Yo creo que es el color es un color difícil, ese verde tan suave es un color muy, muy difícil, yo creo que el color no le favorece, a lo mejor lo pone una persona con un color de piel más oscuro o un pelo más oscuro y le queda mejor, el color es difícil. Quizá por eso Kristen Bell se fue directamente al blanco otra vez, ¿no? Que vamos a ver varias de blanco y es otra de las que apostó por él. Yo para mí Kristen Bell de 10. Una porque ya sabéis que me encanta el blanco, otra por el estilo de peinado que llevaba, el maquillaje me ha encantado con el ojo así marcado, que yo soy mucho de ese estilo de maquillajes. Se ve un tono muy uniforme, la veo guapísima. Muy elegante. A mí me gusta también, es un traje súper sencillo, pero que sienta muy bien, con ese escote en caja, le queda, es muy, muy fácil, teniendo buen cuerpo es muy fácil lucirlo. Uh-huh. Y del blanco al negro, por el que apostó Mandy Moore, que también es un clásico, yo es que me estoy sacando este año del negro, ya lo digo, pero es un clásico, Ana Mancebo es un clásico. Creo que no voy a salir del negro, ¿eh? Del negro y del blanco voy a estar ahí. Es muy difícil salir del Animal negro, ¿no? Es difícil salir del negro, pues sí. Es muy difícil salir del negro. Pues Mandy Moore, ¿os gustó? Yo lo que decía antes de los escotes en V, por ejemplo aquí, es que no... Yo opino lo mismo que con Dakota Fanning, que es lo veo para unos premios así, lo que decía antes Ana, pues lo veo pues un poco sencillo, ¿no? Es decir, no sé. Sencillo no sé si es la palabra con ese no. mega escote que se ha alargado. Yo sencillo, no, pero bueno. Que sencillo con el escote no, pero no sé, le falta algo. ¿No? Tiene transparencia en sí, la parte no superior. Veo. A mí no me gustó, a mí no. Es un vestido que no me gustó. Pero no me bueno, dice nada. Yo creo que es que no le favorece a sí. ella. O, a mí no me gustó. Sea, que es muy curioso, llevando todo eso, que parece que cuando vas de escotazo, de no sé qué y tal, y sin embargo a veces no es la clave no, para no aciertas, acertar. No. Tenemos a Heidi Klum, por ejemplo, que apostó por un Zac Fossin, que no sé qué os pareció Heidi Klum en esta ocasión, que ella poco tiene que hacerse para destacar, ¿no? Pero sí, poco. Impresionante. A mí me parece, con corte sirena, con cola, marcando figura. A mí fue la segunda que más me gustó. Entre ella y Scarlett Johansson, que era la primera que vimos, fueron las dos que más me gustaron, pero bueno. A mí vestida sí que me gustó, porque además resalta sus curvas, ella tiene un cuerpo espectacular, pero sin embargo de cara pues no me gustó absolutamente nada. Se ha hecho unos retoques que para mi gusto no le sientan nada bien. Aquí es donde se ve la diferencia, ves, yo solo miro el vestido y tú le miras las caras. Sí, claro. No me gustó, porque además empequeñece muchísimo el ojo, yo esta vez no, y eso que Heidi Klum siempre va espectacular. Siempre va muy bien. Uh-huh. Pero esta vez de cara, el pelo, no sé, no me gustó. A mí lo que pasa es que me pasa un poco como a Carmen, el vestido me parecía muy espectacular, el es vestido, verdad que sí. Ella ya tiene así ese físico imponente, pero el vestido me parecía muy bonito. También me gustaba el de Jessica Biel, que es una de las que me suele gustar siempre y que en esta ocasión iba de Ralph Lauren Russo, y también me gustó. Quizá falda. La tengo visto más espectacular en otros momentos, me gusta cuando va un poco más...
más de superatriz, ¿no? Por decirlo de alguna forma, como tal, pero sí que me gusta. Es un vestido bonito, además, es un vestido sí que es difícil, porque es en capas con volúmenes, con diferentes volúmenes, uh-huh. Y es un vestido difícil, pero en cambio muy lucido, o por lo menos ella lo ha lucido muy bien. A mí también me ha gustado. Quizá un poco sosa de pelo, ¿no? Sí, un poco de, sosa. Y de cara. Yo estaba viéndote, sí. Ya, de cara y de pelo, porque sí, que hay una base muy trabajadita, pero sin embargo el ojo está prácticamente sin maquillar y el labio está en un tono rosado a modo gloss, con lo cual sí que esa ropa y el evento pide algo más en cara. A veces, a mí me gusta el efecto cara lavada, pero a veces sí que es necesario algo más, incluso las manos, algo de tono, no sé. De cara la vi muy sencilla y de pelo también. Bueno, y tenemos un Dior para Emily Clark, que a mí me hace gracia porque yo huyo un poco de los estampados en este tipo de fiestas, ¿no? Este tipo de modelos de alta costura, a mí los estampados me resultan difíciles. Es verdad que me gustan, pero me resultan difíciles. Y este en concreto... A mí fue otro de los que no me gustó. ¿Tenéis un sí o un no? Yo no sé, Funifa. Ahí como que no me destaca, que no me dice ni me gusta ni no me gusta. No tiene un hombro bonito tampoco y ese tipo de tirante en el hombro sí, así tan metido no le queda bien. A mí no me gusta cómo le queda en el hombro y ella no tiene una espalda bonita, o por lo menos ese vestido no se la hace bonita. Entonces no le hace bonito lo que son los hombros. Pero a mí el vestido no me gusta. O sea, la falda me gusta, la transparencia de arriba y la mezcla, pero sí, algo es como sí, pero no. No acaba de encajar. Pues llegando al Ecuador de esta alfombra roja nos encontramos a Penélope Cruz, que recuperó todo el protagonismo de antaño, que últimamente la veíamos con unos modelos así un poco más sobrios y de repente se ha vuelto otra vez a ese punto princesa que tanto le gusta. Horrible, a mí me pareció horrible. Horrible, maquillaje, ahí sí que me voy a meter en tu terreno. Maquillaje, me peinado. Da igual lo que digas tú, porque no me ha gustado. No me gustó. Lleva un Chanel de alta costura. Sí, a lo mejor pero... ese Chanel en otra persona, a mí no me gusta cómo le quedó. No sé, me parece desfasado, que seguramente no lo está. Pero no me gustó. Y el peinado horrible, el maquillaje horroroso. Aquí la experta. El maquillaje es... Aquí la experta, a ver si a te ver doy caña. El maquillaje de Penélope Cruz es sota caballo rey. Y hay veces en que sí debería salirse un poco más de su zona de confort porque tiene una cara y unos rasgos espectaculares para lucir. Y con respecto al vestido... Sí, me llamó la atención, pero el chal, no sé, no sabría decir realmente si me gustó de enamorarme o si no me gustó nada. Bueno, sí. No es que esté en la línea, es que va de un extremo sí, a otro. No sabría decir si ¿no? una cosa u otra. A mí nada, no me gusta nada, ya directamente. Está, nada. nada. Oye, esto que decías que ella siempre va maquillada de la misma forma... Esto también hay que tener un poco de cuidado con eso. Es verdad que todos tendemos, yo creo que porque nos acabamos encontrando cómodas, ¿no? Si me gusta el ojo muy ahumado, pues parece que cada vez que voy con otro tono, pues no me acabo de encontrar. Si los labios los suelo llevar pues de rojo, cuando no los llevo de rojo, parece que me falta algo. Entonces, con eso tenemos que tener un poco de cuidado nosotras mismas a la hora de elegir. Pero también es verdad que en maquillajes no estamos viendo mucha tendencia, ¿no? En maquillaje... Este otoño lo que se está llevando muchísimo es el glitter en ojos. De hecho, en otros premios sí que había mucha gente donde ya utilizaba el glitter. También están en juego las extensiones de pestañas, las pestañas postizas. O sea, estamos en un momento en que la mirada está pisando muy fuerte. Y a nivel de maquillaje de ojos sí se puede jugar con tendencias. Por ejemplo, en el caso de Penélope, tiene un ahumado, sí, es un clásico que nunca pasa de moda, pero sí podía arriesgar un poquito más dentro de ese ahumado, sin ser siempre lo mismo. ¿Qué pasa? Que una persona, si está acostumbrada, eso a nivel calle, de si estamos acostumbrados a maquillarnos de la misma forma, pero gente como Penélope, que está cansadísima de que la maquillen para 50.000 ocasiones, sí que podía jugar un poquito más, salir un poco de... De todas formas, yo creo que aquí...
No le dio ni protagonismo ni al maquillaje ni al vestido. Creo que tienes que tener mucho cuidado cuando llevas un vestido de esas características, sí, con el maquillaje que le metes. Y ahí yo creo que la mezcla que hizo no fue la más adecuada. No, el maquillaje no. Ese ahumado tan negro, yo no lo veo para ese vestido tan princesa. Es un vestido... Nada de las Nieves, como comentabas. Sí, es que parece una princesa de las Nieves o la de las... No sí. sé, no... Bueno, y ese chal difícil, bueno, chal, los chales me parecen difíciles, aunque sean de Chanel, la costura me parecen sí. difíciles. Bueno, y tenemos uno de los, yo creo que de los más espectaculares, el modelo de los más espectaculares era de Angela Sarafian, ¿no? Ese vestido de Christian Siriano, ¿qué me decís de él? O sea... Pasamos de la princesa de las Nieves a la super mega princesa. Pero este vestido sí lo luce sí. y sí lo sabe llevar. ¿Ves? Este vestido es impresionante, sí. otro de bueno, los mejores de la tiene noche. Tiene un corte increíble. Sí. Como decía Ana antes de entrar, no sé lo cómodo... Ana García. Ana 1, Ana 2, Ana 3. Ana García, no sé lo cómodo que será a la hora de moverte en el lugar, ¿no? Pero el vestido es espectacular y lo lleva muy bien. Ese vestido sí que es precioso, es un vestido princesa. Hombre, está claro que es un vestido de lucir, no es un sí, vestido de comodidad. Es un vestido para enseñar. Pero el vestido es espectacular y además la veo todo acorde. En el tema pelo, llevaba un eyeliner con el labio. Más, me encanta, me encanta, me encantó. Bueno, pues otra que también estuvo posando en la alfombra roja, Sarah Paulson. ¿Qué os pareció? A mí me gustó que seguimos muchísimo. En esa línea de negros. A mí me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo el vestido, lo veo ideal, me gusta el escote, las plumas. Para mí está genial. Del pelo, hay muy poca gente que le queda bien la raya al medio, la luce estupendamente. El maquillaje lo veo súper acorde al vestido, con ese labio, un rojo oscuro, así un rojo sangre. El ojo marcadito, me encantó. Le doy un 10. A mí tampoco me gusta. El vestido tampoco. Mira que yo soy muy de plumas y de bol. Es que yo pensé que a ti. Tú me pero no. Yo pensaba que a ti te iba a gustar el de Penélope. No. Me dejaste así un poco no, despistada. No a mí sí me gustó. Es un Oscar de la Renta impresionante, con plumas que este año quizá no vengan tanto como en años anteriores. Y bueno, perdona. Es... Las gusanas del extremo. Las plumas donde sean. Plumas donde sean. Plumas forever. Pero el vestido es impresionante, sí que es un vestido muy bonito y además a mí me gusta cómo va ella también peinada. Va muy acorde. Porque da muy acorde, porque el va vestido es voluminoso y entonces armónica, el peinado sí. va muy sencillo para lo que es el vestido. Entonces lucen las dos cosas, vestido y peinado. Sí. A nosotras nos gustó. A la chincha. A vosotras. A la chincha. Yo me quedo con el anterior, si no os importa. Vale, perfecto. Y tenemos a Christian Siddle, que me hizo muchísima gracia porque hasta en las revistas decían si sería Amy Adams, que se parece muchísimo. Y por fin vemos un rojo. Pero creo que no ha acertado, ¿eh? Porque tiene un color de pelo precioso, tiene una cara preciosa, es una chica pelirroja. Entonces, el rojo yo creo que no es el color que más le favorece. No sé lo que opináis, pero yo no la veo de lo más favorecida. Hombre, a mí yo... es que el vestido tampoco me encanta. Claro, me voy a decir. Pese a que es rojo, que yo soy muy... Sí. Ese, me gustan las alfombras rojas, el rojo, yo creo... Iba a decir, casi es una apuesta segura. Pero no, tampoco es el vestido que más me gusta de todos los que... ¿no? Claro. A mí me pasa lo mismo, me pasa lo que te pasa a ti con un vestido anterior. No, sí, pero no. No me acaba de convencer. Es un vestido que, bueno, a mí si me lo dejan llevar, pues me lo pondría, pero no me vuelve loca. Le falta algo. Le falta algo, sí. No sé si es el pelo rojo, porque, hombre, hay pelirrojas que las ves con un rojo y no les queda mal. No sé lo que es, pero no. Es un sí, pero un no. Bueno, y por fin vemos también moda española, en este caso de Del Pozo, que es el diseñador que vistió a Alexis Bledel. Y... Pues con mucha pena la vemos, porque, sinceramente, justo para un vestido español que hay, que sea este vestido, quiero decir. Que es verdad que se llevan mucho las combinaciones de color, el color casi imposible, ¿no? Pero es que esta combinación exactamente... Es más que imposible, va más hasta el infinito y más allá. Sí, sí, porque es rara. Sabes que ahora, o sea, de un tiempo a esta parte, yo creo que desde que salió Agatha Ruiz a la alfombra, que de repente pues el naranja con el fucsia, que tradicionalmente era una mezcla que no yo parecía que no iba, o el azul con el negro, que a mí me encanta, sí. Y parecía que no, y ahora parece que todas se pueden llevar. Y sin embargo, yo cuando vi esta, fue como... Yo no soy capaz de decir amarillo ese con vestido, rosa. No.
no soy capaz de decir. No tiene nada que podamos defender. No, solo que es español y que hay muy buenos diseñadores y que él es un gran diseñador, evidentemente. Del Pozo. Pero fíjate, claro. Yo nunca diría que es un Del Pozo, que es lo que me, más curioso, lo que me pareció más curioso a mí, ¿no? Nunca diría que es un Jesús Del Pozo ese vestido. Se salió de la horma. Sí. Bueno, tenemos también, a ver si vamos recuperando así el punto que nos gusta, a Millie Bobby Brown, que eligió un Calvin Klein. A mí me parece que va monísima. Bueno, por aquí yo veo que no, pero a mí me parece que es muy mona. Quizás a lo mejor no para el evento, pero sí. La veo. Bueno, si no te lo pones para esto, dime tú para qué te puedes poner este yo vestido. Yo qué sé, no sé, tampoco. Es que eres mucho de ese estilo de sí, vestidos. Es que a mí me gustan mucho las faldas grandes y todo eso. Alicia sí, en el latito. País de las Maravillas, me parece sí. A mí. Le falta el conejo detrás corriendo. Incluso el maquillaje, no es un maquillaje. Es un maquillaje que yo no lo veo lucido, no sé. A mí tampoco no es de las que más me gusta, ¿eh? ¿Y qué os ha parecido Claire Foy? Otra vez volvemos al blanco para la pasarela. Pues no es de mis favoritos tampoco. No sé, no vi la parte de atrás. Es un poco, tiene una lazada enorme en la parte de atrás, así como si fuera un hobby. Pero es verdad que es como un poco soso, pese a todo, sí. ¿No? Incluso la sandalia, no sé, el tamaño del vestido, no sé. El problema es que cuando repites en el color, cuando has visto los anteriores tan bonitos, sí. Pues claro, es a lo mejor si lo hubiéramos visto solo ese blanco, a lo mejor decíamos, bueno, pues sí, pero al haber visto los otros, haces ya la comparación sin querer. Entonces. Estaba guapísima con el labio rojo, pero el vestido más o menos. Lo que sí me llama la atención es que en todos los estilismos que estamos viendo, todos los looks, lo que predomina la manicura en color es nude, porque no hay nadie que tenga las manos de color. Todas en tonos nude, en blancos, en tonos porcelana. Sí, ¿y qué se lleva? Sí, sí, durante todo el verano se llevó muchísimo estos tonos. Ahora en invierno yo opto más por colores más fuertes, más oscuros, negros, azules. Sí. Entonces voy a sacarle a la mano. Yo estaba así como, a ver si la voy a tener. Yo también lo estaba escondiendo. Negros, azules. Los grises. Vamos a por el azul. El marrón chocolate, tonos así un poco más fuertes, más. Pero en verano sí que fue un auténtico furor esos colores. Bueno, pues a ver si os gusta más con estas plumas otra vez, Dasha Polanco. A mí sí. A mí me ha encantado. Plumas, sí. No, es una pluma bien puesta, ¿eh? Sí, a mí me gustó muchísimo el tono del vestido, la pluma, el pelo, el maquillaje, porque a veces los maquillajes los matificamos muchísimo y a mí me gusta que tenga ese toque de brillo en la piel, que se ve ese toque de vitalidad y de piel sana, y a mí me encantó cómo estaba. A mí me pareció un vestido más de Oscar, muy hollywoodiense, me pareció un vestido de la alfombra roja de los Oscar. Me gustó, pero como que es un clásico, quiero decir que es un vestido que se ve muchas veces, ese estilo. Entonces, sí, pero bueno, que no me sorprendió. Pero no me pareció para esta alfombra, ¿ves? A mí me gustó mucho. ¿Y qué os pareció el negro de Elizabeth Moss? Sin más. Que le dio así un poco más de... Fíjate, su punto eran los zapatos, que eran unos zapatos joya y tal... Pero quizá al meterle ese color, como que tampoco llaman no tanto, destacan. No los protagoniza, no los hace tan protagonistas. No lució para nada el zapato. Y luego el vestido es sencillísimo, un escote corazón, la abertura lateral, saco pierna para... Yo creo que estaba sencilla para todo, pelo que parecía que no había pasado ni por peluquería ni por maquillaje. Y además el tono del pelo que hablábamos antes, un amarillo, muy... Yo creo que todas votamos, ¿no? Sí, no, es el vestido, yo creo que el vestido es impresionante, pero con otros complementos. Le pones otros complementos, el vestido, una sandalia, un zapato más exagerado. Y entonces al ser negro yo creo que, y desde luego la cabeza arreglada. Bueno, a mí cabeza. El vestido no me parece impresionante. No, pero digo, con los complementos adecuados tú le metes unos buenos complementos, un buen pendiente, una buena sandalia, joya, que luzca... Que se vea. Yo creo que eso es adornar un vestido para... Tengo un vestido básico y lo voy a adornar como justo, para que... Pero hubiera resultado mejor. Así no... Como que ahí el vestido no es... Es no un fondo de armario. No es el punto principal, sí. Bueno, y vamos a ver algo totalmente distinto. Yo creo que muy fiel al estilo de la actriz que lo lleva, que es Lisa Kudrow, porque es, yo creo que el único mono que vamos a ver en negro. Pero un mono. Una buena opción para... ¿Para esta alfombra roja?
Yo buena opción no sé, ahora la veo elegantísima y me encanta. Me gusta muchísimo. Y la veo muy, muy estilosa. Yo es que lo que he visto en esta alfombra es como muy dispar todo, sí, ¿no? No ves una que vayan homogéneas todas vestidas, ¿no? Cada una va como que parece que van todas a un evento totalmente distinto. Sí. Entonces, está muy bien el mono, va muy elegante, pero como que no me cuadra con lo que es el evento. Van todas cada una a su bola. Bueno, yo de todas formas la veo, por ejemplo, más de alfombra roja, yendo en otro estilo, que a lo mejor a la anterior, ajá, con ese vestido tan avisoso, sí, ¿no? Sí. A lo mejor, sí, claro, ya no te vayas al espectacular, pero un poco más para eso. Ahí también influye mucho el estilo de cada persona y Lisa es muy fiel a ese estilo. Claro, pero yo lo que veo es que son como todos muy diferentes. Tú te vas a la alfombra roja de los Oscar y todo el mundo más o menos va pues en su estilo, pero van de alfombra a Oscar. Aquí a cada uno va, parece que uno va, pues la de la anterior, que parece que se va a tomar un vino en un bar y la... Un vino arregladita, ¿eh? Bueno, pero como te vas a cenar un viernes un poco más puesto de lo normal, ¿no? Y otras que van, que eso, que una alfombra roja de... Entonces, un poco fuera de lugar todo. Bueno, la que yo sí creo, ves, que hace honor a el clásico con el que siempre voy bien, aunque no destaco, es Natalie Emmanuel. ¿Qué opináis vosotros de este vestido negro de corte recto? Que es una apuesta segura. Acierta siempre. Bueno, ese labio rojo que ya le diste. Claro. El maquillaje es precioso. Y además, el pelo es una... Tiene una bueno, el cara... pelo de la... también. ¿Qué? El pelo también. Sí, es que ya te viste el pelo. Es que tiene una cara que ponga lo que se ponga, no, pero así como estaba yo la vi guapísima, marcando el labio y marcando más su sonrisa, tiene una sonrisa preciosa, a mí me gustó mucho. Pero sí que es verdad que es un vestido súper sencillo, que tampoco tiene nada, pero ya tiene un algo. Sí, pero ella también lo lleva muy bien. Es como una apuesta segura. Pero claro, es lo que hablamos, ella lo lleva. No voy a quedarme justo con ese vestido en la cabeza cuando la vea pasar, pero... Por eso el negro no puede pasar de moda. Nunca. No puede pasar de moda. Pero claro, luego te viene detrás Rachel Brosnahan con ese rojo y ya igual Natalie, ¿o no? A lo mejor la ayuda que tiene el Emmy en su hermana. Sí, yo creo seguro, que sí, ¿verdad? Yo creo que sí, que es lo que va a hacer una apuesta segura, pero... Es que no le favorece nada tampoco. No, no la vimos muy favorecida. Los rojos no nos gustaron esta vez. Y yo creo que las tres opinamos lo mismo, sí, ahí, sí, que no la vimos. Y los rojos, lo que dices tú, en un evento siempre, casi siempre aciertas, es una apuesta muy, muy, muy segura. Porque ya es tan llamativo el vestido que bueno, no te hace falta mucho más. Sí. No te hace falta mucho más. Pero no, ninguno de los dos rojos nos gustaron, yo creo. No. A mí el degradado tampoco no me gusta, pero ya no me gusta el degradado de por no, sí, la ¿no? ropa, no. Bueno, pues yo creo que acabamos con uno de alfombra roja total, que es el de Thandi Newton, que iba de rosa, escote halter, esa cola en la lazada, abertura... Y yo creo que guapísima, espectacular, incluso con la raya al medio. Guapísima, pues yo le doy un 10. Y un 12. Maquillaje, peinada, el color del vestido, todo. Sí. Va muy espectacular. Estilosa, muy elegante. Sí, yo aquí coincido también. Mira, además los favoritos. Coincidís las tres. Yo creo que esta es súper el punto de alfombra roja. Justo. Bueno, a mí me encantó la línea princesa, pero a lo mejor si te puede con este vestido, yo creo que... Más espectacular y es un poco más fácil de llevar. Sí. Más fácil de llevar y bueno, y le queda de maravilla más en todo, más acierto en todo, en las tres cosas, sí, vestimenta, maquillaje y peinado. Bueno, pues vamos, veíamos una de las alfombras rojas, la primera de la temporada, que era la de los Emmy, pero tenemos también para comentar así un poco por encima la de los Latina Más, ¿no? Que es la última que hemos visto en un punto totalmente distinto. ¿Qué os pareció así en líneas generales? Bueno, aquí sí que hay un poquito de todo también. Aquí ya se ven los maquillajes más en tendencia a nivel general también, ¿eh? Arriesgan más. Sí, hay más, sí. Ya se ven más los brillos, se ven más las pestañas más exageradas. Hay así un poquito... ¿Os gustó? A mí no mucho, la verdad. Me gustó más el anterior. Sí, a mí también. Los menos premios que el anterior. Que esto, sí. Pero bueno, también es otro tipo de gala, ya. Es otro tipo de gente, sí. Todo... Y Araceli, ¿qué os ha parecido? Bueno,
yo veo como que voy a comentar mi parte, que es la de maquillaje, la veo como de otras temporadas, no la veo, sí. no veo un maquillaje de este año, no la veo como un maquillaje en tendencia. Este labio negro estuvo muy en tendencia el año pasado, el anterior, pero como que ya este labio muy oscuro que ya tiene que pasar ya página. A mejor vida. Sí. Bueno, os voy proponiendo y hacemos un repaso rápido. Veíamos ahora a Becky que empezamos en blanco, luego seguimos con Becky en negro, que no sé si os... Sí, era una especie de mono con flecos, ¿no? Sí, transparente. Que también, a mí me pasa lo mismo que te pasó a ti, me parece que está un poco pasado también, que sí, que se puede seguir llevando, pero bueno, que no, tampoco me dice mucho. Siguiente, Carlos Ponce. Carlos Ponce lleva una chaqueta de terciopelo con un pantalón de cuero, iba bien, sí. Sí, a mí de los chicos que vi fue quizá el que más me gustó. El siguiente, Drapolo. A mí me gustó mucho. Sí. ¿Sí? No podemos compararlo como si llevara un vestido, pero yo lo veo muy en su línea, a mí me gustó. ¿Y qué me decís de Eric Heiser? También bien. A mí me gusta también. A ver, es más atrevido. Es más atrevido, ¿no? Ya sí. Ya pero no tiene está. Rollito así. Sí. ¿No? A mí me hizo mucha gracia porque Carmen, cuando estábamos comentando de las pasarelas, decía, yo solo apunté a dos. Bien, entonces ella está pasapalabra hasta que llegues al tío. Yo apunté a los guapos, los que me gustaban. Pues esta le gusta. Gaby Espino, sí. ¿Qué os ha parecido? A mí no, pero a Carmen sí. Veíamos así un poco el punto de chicos que van... Para el evento que es, ¿no? Parece el brille y brille, que además este año viene con una fuerza tremenda, hay que ser atrevida para llevar ese mono y me parece que va muy adecuada para lo que es. Para lo que es. Madre mía de... Sí, a mí me hace gracia. Mi madriña del Carmen. A mí me parece que va a dar a mí me hace gracia, ¿ves? Me parece mucho más horrible la Gloria Trevi con esto... que es, no sé, una Scarla Ojara esto o... No sé. Ventoso, sí, ¿no? Pero lleva plumas. Sí, claro, bueno, las plumas son un plus, hay que tenerlo ya. Pero me parece, además cuando la vi, dije, ostras, esta mujer que era todo lo contrario, vistiendo, cantando... Que era súper rockera. Súper rockera y que claro, se ha vuelto una clásica bien. Tremenda, ¿no? Entonces, no... Bueno. ¿Y Jamie Osorio, qué os ha parecido? Yo diría muy que guapa. Esta es la gala de los colorinchos, pero sí. Bueno... A mí me gustó muchísimo. Sí. Y además aquí se ve perfectamente las tendencias de... Aquí sí que utilizó mucho glitter en el maquillaje, sí que puso ese toque de pestañas postizas al final del ojo. A mí me gustó muchísimo el vestido, el color, la forma y me gustó todo. Le doy un 10. Sí, a mí sí. Es de mis preferidas. Este es vuestro 10, ¿no? Sí. Bueno, Leslie Grace, ¿qué os ha parecido? A mí me hizo gracia, porque es un palabra de honor con cómic, de cómic, ¿no? Y me parece muy simpático, me parece gracioso y me parece bonito. Para la gala que bueno, es... Bueno, yo bonito no, pero... Bueno, gracioso, dices, simpático, gracioso, sí. A ver... Bonito no, gracioso pero, sí. Pero nos quedamos en gracioso. En gracioso, y lo dejamos sí. Ahí. Bueno, tenemos también a Manolo Vergara, que claro, a falta de venir con su madre, Sophie, pues lo tenemos a él. Yo que le da un punto con... gracioso. Sí, sí. O sea, es un chico muy joven y entonces pues va desenfadado y no me extraña que te quedes con tus zapatillas. Sí. Tienes ahí esa corriente sí. De empatía. Pero bueno, antes se llevaba mucho este punto en los chicos de la camiseta con el traje y el ir con deportivas en vez de con zapatos al uso y mira, sí. Es un poco más, ¿no? De tendencia, de arriesgado y de llevarlo de una forma desenfadada. Diferente, sí. Y María Celeste, ¿qué me decís de María Celeste? Bien, pero... A mí me gustó mucho, porque a pesar de llevar un vestido muy sencillo, el pelo se lo veo ideal y el maquillaje le queda estupendamente. A mí me gustó mucho. Además la veo súper elegante. Yo la veo bien, pero bueno, sin más tampoco, o sea, no me dice sin nada. Sin tanta emoción como Ana. Claro, sí. No yo me estoy emociono. De acuerdo con Ana en el pelo y en el maquillaje, el vestido... Bien, pero también pasa como Ana, sin... No es una persona tampoco que pueda resaltar mucho no sus es fácil, curvas no. Y sin embargo lleva un vestido ajustado y lleva el hombro al aire, tiene tapada justo la zona que es más complicada para las mujeres. Yo sinceramente la veo súper adecuada. Pues el voto de Ana para no. María Celeste, cualquiera, no se lo voy a sacar. Cualquiera le lleva la contraria. ¿Y Rosalind Sánchez?
Bueno. A mí me gustó, es un vestido halter que se llevó tanto este verano y que además lo sacó Megan, fue uno de los primeros vestidos en la pedida, me parece que fue que sacó ese el escote de halter. A mí me gustó mucho, me parece, y además favorece muchísimo los hombros y los tienes bonitos. Sí, los tienes bonitos, como claro. Es el caso de ella, sí, como es la chica de ella, muy guapa. Es un escote que favorece muchísimo. El cuello alto. El cuello alto, a mí me gustó mucho. Y ya terminamos con Samad. Samad, no voy a decir el apellido porque es ella. Es un poco raro. Uf, bueno, esta debió de adelantarse al Halloween, ¿no? Porque vamos, son los carnavales. Yo no sé, esas hombreras, ¿no? Los brillos, uf, demasiado voluminoso. A ver, todo. El vestido era todo de pedrería, si no me equivoco. Yo creo que era de arriba abajo de pedrería. Que debe de pesar un mundo. Sí, yo aparte. Creo que debe pesar mucho. Gustarme, sí. No voy a decir que no. A mí demasiado, a mí sí. Me parece demasiado. Le veo el maquillaje exageradísimo, unas pestañas postizas que no os las recomiendo porque pesan mucho y dañan la pestaña, por favor. Esas pestañas tan exageradas y le veo el maquillaje muy, muy exagerado, muy demasiadas... Se lo veo muy exagerado, al maquillaje no me gusta. Pero el vestido... No tiene un rollo. La parte de arriba, si quitamos la parte de arriba solo. Bueno, esto ya es truco. Me gusta. Si le quitamos la parte de arriba, sí, le cambiamos la cosa. Dale, claro, eso es un poco de truco. Sí. Ana, de todas formas, el desempate es tuyo, ¿eh? ¿Sí o no? A mí me gusta el vestido. Lo siento, pero ese me gusta. Nada, os veo. No tienes nada que hacer. Con un vestido así. No, para mí no, pero sí que me gusta el vestido. Bueno, pues estas son nuestras dos alfombras rojas con las que iniciamos aquí la temporada de las tertulias de sociedad. Pero me gustaría acabar contando que ya se empieza a mover mucho los actos sociales también en Compostela, que son uno de los fuertes de esta sección, que a lo largo de las próximas semanas también recuperaremos todos esos actos sociales en los que vemos muchos estilismos de personas de aquí. En esta ocasión nos fuimos a La Galiciana y concretamente a un cóctel de misología que se celebró allí, lo organizaron los de Maeloc, y a mí me gustó muchísimo porque es un poco ese punto de utilizar la sidra, que yo creo que le gusta más a Ana que a mí, por estas razones geográficas. Asturias, ¿no? De Asturias, patria querida. Pero recuperar la sidra para usarla en combinados y en coctelería y aprender muchas, muchas cosas nuevas con ellos. Un certamen de coctelería como la semana anterior, el de tiraje de cerveza, como todos los que está viendo, y muchos actos sociales. ¿Cómo veis vosotros la agenda? ¿Con muchas cosas? Bueno, alguna que otra. Empezamos con el evento del Correo Gallego, de los gallegos del año, que lo pasamos bárbaro porque siempre lo pasamos muy bien. Y ahí es donde ya ves el ambientazo de Santiago. Y realmente es el pistoletazo de salida. Es la de salida. La agenda, es sí, la salida. De la agenda, y ya a partir de ahora ya empezamos a tachar días ya para ir colocándonos en todos los eventos posibles. Ahora cenas, empezamos ya. Claro, con... cenas de Navidad. Sí. Además ahora cada vez empiezan antes las cenas de Navidad. Es que se acumula todo tanto después que... Es que es para no acumular. Casi hay todo al final. Para que, claro, sí, para que dejemos espacio. Sí. Bueno, 15 de noviembre, yo ya voy a proponer otra fecha, que es la presentación de la nueva colección Carmela, de la firma Juana Rique, que allí estaremos para fichar todo lo que sube a la pasarela Juana Rique, ¿no? ¿Más eventos por ahí a los que tengamos que ir? Pues, hombre, yo... La próxima semana quiero una agenda completita de todos vuestros actos, que os voy a seguir la pista, que luego los veré yo ahí en Instagram a todo el rato. Bueno, pues hasta aquí la mesa de sociedad con mis tres chicas, que bienvenidas al nuevo plató y que repitáis y fichando muchos estilismos para subir a esta lista de posibles elegantes 2019. Os veo la próxima semana. Muy bien, gracias. Gracias. Y como siempre, vamos a acabar con la mesa de corazón, ya preparadas para repasar todo lo que ha ocurrido esta semana en la prensa rosa. Repaso a las revistas de corazón con Laura Pérez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estrenando plató, Teresa Hombre. Buenas Hola, noches. Hola, buenas noches. Y la verdad que es precioso. ¿Qué tal se siente una en el sofá? Genial, súper cómoda. Yo firmo por estar aquí, mejor que el otro. Y Angelo Pulito, mío, muy caro. Buenas, carísima, otra vez aquí, estamos de nuevo aquí.
Ay, qué bonito. No sé qué dijo, pero seguro que es bonito. Todo suena bien en italiano. Todo suena bien en italiano. Bueno, pues con ellos vamos a repasar algunas de las noticias que aparecen esta semana en la prensa rosa, pero yo, fiel a mi palabra, voy a retomar donde lo dejamos la semana pasada, que estábamos ahí en debate encarnizado. Y vuelvo ahí, además, porque hablamos de toda esta familia tan amplia y variada, que es Francisco Rivera, Cayetano Rivera, etcétera, y que tienen tanto de qué hablar esta semana. La semana pasada lo hacíamos de los Contreras, y esta semana yo empiezo diciendo que Francisco Rivera ha estado haciendo el Camino de Santiago, ha llegado a Vedra y ha visto la catedral y se lo ha pasado muy bien. Y aparte que colgaron... Os he convencido, ¿no? Sí. No, sí. Aparte sí, colgó muchísimas fotos en Instagram, pero como no es la primera vez tampoco que viene... Haciendo el camino, ya. Sí, es que a mí me parece todo tan interesante lo que haga este hombre, verdad, que no puede. Yo estoy contigo, Ángel. Es que estoy con el Twitter, tuiteando cada su que su hija se va a vivir a Madrid después de 6 días en Sevilla, pues eso, bueno, interesa. Eso me interesa más. Normal. Eso me interesa más. Le sobraron 6 días para darse cuenta de que la mujer de su padre y su padre son unos petardos. Pero mira, escucha, cuidado, que lo del Camino de Santiago a mí también me parece curioso que una de las personas que viene en su grupo, que vienen en grupito de amigos, sea un antiguo amigo de ese grupo, de esa camarilla con la que salía su madre de fiesta y de la que él tanto renegaba. O sea, que el Camino de Santiago ayuda a hacer las paces y une. Une. ¿Une o quisiera, a lo mejor, quería saber mejor? Que la vida da muchas vueltas, que la vida da muchas vueltas. Ahí está. Y él parece que le vienen todas de vuelta, además. No sé, él es que es un sí, me aburre muchísimo, me parece un coñazo el tío. Es que yo aún no, mira que llevo 9 años aquí, aún no entiendo cómo, de verdad, yo prefiero hablar de este personaje como hijo de Carmina, pero no como... Mira, como él en como sí torero, mismo, ¿no? Como personaje sí, en sí mismo. Así como su ex Eugenia Martínez de Lujo me parece fantástica. Ahí sí, ahí sí que me lo pasaría fantástico. Bien, saliendo, tomando agua con misterio con esta mujer. No sé qué porras pasaría juntos. Agua con algo? Misterio, porque claro, no se puede decir en la tele alcohol y se dice agua con misterio. ¿No ves el Sálvame? Claro, se dice algo con misterio. Ahora que no, en la tele no se puede decir nada. Bueno, algunos toman más misterio que tener... otros, pero bueno. Así que yo me lo pasaría tomando algo con misterio con esta mujer pero, de maravilla. Sí, porque pero con el ex. Con no, él también falta demasiado misterio, porque es un petardo de femenina. Ni con el ex, ni con más misterio la mujer que del ex menos. Bueno, claro, bueno. Efectivamente. En cualquier caso, portada de la revista de Lola, que ya la hemos dejado ahí colocada, porque la reina de las revistas... Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa ya se pueden casar. ¿Y lo harán? Yo no lo creo, a estas alturas ya. Si hay algún interés... Otra vez, esta mujer no se cansa, es el plan, de verdad, es una incansable esta mujer. Y a mí me encanta... Pero está porque... espectacular. ¿Cómo sí, le llamabas esa? ¿Tú a esto? Oh my God. El Jurásico, ¿cómo era, no? No, estos son los Jurassic Love, pero porque a ver, son maravillosos, son el ejemplo son de revista. Son de revistas y sobre todo es ejemplo, cada persona que estudia imagen y sonido tiene que hacer un trabajo de fin de año para ponerle más Photoshop, cada vez más. Y el resultado es una portada de Lola. Esta mujer tiene su vida, como todo el mundo puede tener un book fotográfico, algo, una comunión, una celebración, una Navidad. Ellos son los Olas. Mira, vamos a ver qué tal, qué vestido te pusiste en la fiesta. Vamos a coger el Ola número 145 del año. Y la verdad 1900. Que siempre quedas divina. Yo no creo que se casen, portada, espectacular. Porque ella siempre se casaba para tener un hijo con ese matrimonio. O no, algún evidentemente beneficio. No va a ser el caso. Esto de casarse para tener un hijo te ha quedado muy... Sí. Yo no sé si la palabra es... Pero cristiana, católica. Bueno, porque ella, mira, como le salió Tamara tan cristiana, algo debe de tener en ese sentido, porque ella siempre lo dijo, que ella sus matrimonios eran pues porque quería formar una familia con esa pareja, con esta ya familia, como casi que no va que a tener. No. Bueno, es que ahora ya el concepto no. Familia es distinto, ya puedes ir avanzando, ¿sabes? Sí, claro. No, y la Preisler ha dado...
formas y ha evolucionado la palabra familia de todo, porque sino que le pregunten a la hija que no sabía quién era el padre. Pero mira, fíjate. No tengo uno ni dos, tengo los tres. Los demás son tíos todos. Pero la noticia era que iban al cumpleaños del príncipe Carlos de Inglaterra, ¿no? Sí. Por 70 cumpleaños, pero salen ellos. No sabe, claro. Y eso que fue Cayetano, que nos fue va a vender el muchísima gente. Bueno, la versión portada española, claro, probablemente nos, claro, nos haga más. Pero podrían salir los demás invitados también importantes. Pero no hay nadie importante como hoy. Todos luego están a otro nivel. Es total, claro, va a ser. Sí, sí. Si está Isabel, ejemplo, no, los demás. No hay color. No existe. Oye, lo que sí que a mí me resulta muy, muy curioso es que también, justo junto a esta portada de ya se pueden casar, está solucionado el tema de la herencia de Carlos Boyer, el último marido de Isabel Preisler, ¿no? Miguel Boyer. De Miguel Boyer, sí. Pero yo no entiendo muy bien por qué dice que a ella le tocó el usufructo y no sé qué. ¿El usufructo de qué si él no tenía nada? ¿Pero tú no crees que va a haber cosas por detrás como obras de arte y cosas así? Y él tiene el usufructo de la obra de arte, la puedo ver. Bueno, yo creo que no salió toda. Y solo yo puedo ver esta obra. Y solo yo que tengo el usufructo. Luego ya lo veremos. Eso bueno. Decía la hija, la mayor, pero cuando... que su padre tenía muchas cosas y no sé qué, ella dijo que no tenía nada, que ella se fue, el padre se fue a su casa sin nada, llegó allí sin nada. Bueno, lo único que tenía era un buen sueldo y nada más. En cualquier caso, yo últimamente y con todos los... lo que me gusta a mí Isabel Preisler, que yo soy muy fan, voy a decir que me tiene bastante más entretenida el tema de Isabel Pantoja. Mucho más. Ahí vamos, bien encaminados. Ahí vamos encaminados. No salen en la puerta de Lola, pero ahí están dando sus grandes noticias. Pero parecía que las cosas iban bien ya entre Chabelita y mamá Isabel y de repente todo vuelve a estallar porque Isabel, Chabelita vuelve a hacer una entrevista en un programa de televisión y entonces ya se vuelve a poner todo otra vez fatal y patas arriba. Creo que Isabel, mamá Isabel está enfadada. Y Chabelita da muchas noticias de ella misma, sí. Se está acercando otra vez a su exnovio. Esta chica se deja querer. Decían, había un... bueno, claro, a mí que... en tema parejas me cansa, la verdad. Pero si ella no se cansa, ¿eh? Porque no, porque no sabíamos si tenía un nuevo novio, no me va a salir, tonadillero. Y ahora de repente, pues ya no, parece que otra vez, bueno, pues estar ahí haciendo un poco el tontito con Omar. Que conste que mi teoría es que porque tarda tanto en salir el que está en la casa de Gran Hermano VIP que entonces le da tiempo a este a recomponer la, sí, claro, ¿no? La relación. Supuesto. Si saliera pronto yo creo que tendría algo con Asraf. Sí, seguro. Pero mientras tanto, pues mientras tampoco tanto, va a perder el tiempo. Los días son, ¿no?, largos y las noches son mucho más largas. Mucho más. Las noches mucho más. Entonces hay que aprovechar el tiempo y ella lo sabe perfectamente y mientras tanto hay que... hay que hacer algo productivo y lo más productivo que hace esta mujer es o hacer una portada y esta semana dijo, mira, paso la portada, voy directamente al deluxe, lo voy a contar todo. Y fueron 17 millones. Claro. Es que no es una broma. Es en plan, y acabo de salir de la casa del Gran Hermano VIP de Guadalix y estuve solo una semana. Claro, tengo que encontrar otra salida a todo lo que me va a venir ahora, porque ella vive de esto. Claro. Y a lo mejor tenía previsto hacer otro tipo de programa, durar mucho más, hacer mucha más caja, y cuando vio que la jugada le fue muy mal, dijo en plan, mira, lo voy a contar todo. Y como siempre, nunca, nunca defraudo a esta mujer. A mí nunca. Me encanta, a mí me engancha, me veo hasta la publicidad, me la veo toda por si acaso. Por si acaso cuenta algo. Por si acaso vuelve la, cuenta algo la publicidad sobre ella. ¿Pero qué nos acabará vendiendo al final? Ah, es que, pero yo creo que no es exactamente lo que ya sabemos perfectamente. A ver, hablo de María del Monte, pero sin decir nada. O sea, el titular hubiese dicho algo, pero simplemente... Pero la cuestión es que a mí no me interesa lo que he dicho, porque ya lo he escuchado. A mí interesa que donde haya... cuando parece que todo está resuelto, que toda la situación se ha calmado, ella va... y echa leña al fuego y está otra vez para hacer dinero. Bueno, claro. que conste una cosa que es un poco la misma táctica que ha seguido todos estos años Belén Esteban, con todos mis respetos, sí. O sea, parecía que cada vez que se templaba todo, pues que su lino llama a su hija o lo que fuese. Y al final a mí me hace bastante más gracia Chabelita. Muchísimo. Sí, bastante más. Sinceramente. Por lo menos con muchísimo personaje de sinceramente, cuando. No. Y bastante bueno, más. Me parece otro rollo.
sí que es verdad que anda un poco... Es que ¿sabes qué pasa? Desaforada, pero... Bueno, porque ella es paz amor. Mira, encaja muy bien las cosas. Claro. Sí. La diferencia es que Belén Esteban era como todo sobre el rencor, ¿no? Ella salía siempre como a la gresca, siempre ahí... Sí. Y esta, pues cuenta sus desgracias, que le pasan, pues mira, este me dejó, con el otro me lía, con el otro... Pues sí, uno por mañana, otro por la tarde, ¿qué voy a hacer? Este desapareció, mi tito así no me habla... Claro, y claro. Te lo cuento con toda la naturalidad del mundo, que a mí sin de todo rencor. Esto, que no estáis hablando del tema, y a mí, por ejemplo, sí que ves, una de las cosas que yo tenía muchísima curiosidad cuando acercó esa postura con su madre era saber en qué lugar iba a quedar Dulce. En la calle. Y ahí sí que me ha dejado un poco en estado de shock. ¿En la calle quedó? En la calle quedó. Uh-huh. Es que Dulce al final... Aunque es... bueno, ahora que se enfadó con la madre, igual ya vuelve Dulce. A ver, porque esto va y viene. Dulce es como en una baraja el Joker, el Jolly, como se llama. Es en plan, necesita tener ahí esta carta porque... en cualquier momento necesite independencia, ella tiene necesidad de tener una persona confía. Ella necesita a Dulce porque tiene un niño. Por intereses personales, está clarísimo. Y Dulce, de todas maneras, si no está con ella, ¿de qué vive? Pues Dulce, como dijo su madre, que vuelva a Barcelona, que ahí tiene su familia. Además que vuelva pronto, porque si se independiza y no se hace el pasaporte, a lo mejor no puede volver a entrar. Después no la dejan. Y se queda en Sevilla. Es un poco, esto va a ser un problema más grave. Un problema, pasa. Porque después tiene que ir al extranjero. ¿Cómo vuelve a Puigdemont a ver qué hacemos con Dulce aquí en España? ¿Dónde la vamos a poner? Hay que darle un trabajo. Pide un visado. Pide un permiso de trabajo. Siempre quedará Andorra, siempre. En Andorra. Mira, y también anda, es muy bueno, y también andan a la gresca ahí, que me ha encantado ese duelo de vedetes, Norma Duval y Lolita. ¿Por qué os metéis en estos fregados, almas de Dios? Pero a estas alturas. Oye. Cada una le defiende lo suyo, pero vamos, no sé, yo no tengo muy claro cuál es la gresca que tienen, pero... A ver, a mí de Norma Duval me ha encantado el otro día que la he visto, que sigue siendo la vedette de hace 30 años o más, es mejor no decir cuántos años porque si no hace poquito. Se enfada con nosotros y no nos coge el teléfono, que no lo tenemos, pero por si acaso, un día lo vamos. Por si acaso. O Matías no nos invita a su isla, que a mí me interesa más que me coja el... Por ejemplo, ahí la relación la dejó... No fue muy clara cómo va a nivel sentimental, parece que las cosas no le van muy bien. Ha dejado el tema boda muy, muy al lado y yo he comprado tres revistas donde en portada me decía la isla, los invitados, mujer, ¿te vas a casar o no te vas a casar? Porque si no yo me ahorro el dinero y me compro otra revista. ¿Cuánto tiempo llevan? Y lleva hablando siempre y es posponiendo que yo creo la boda. Que él no lo tiene nada. ¿Qué claro, va a tener? Yo creo que son amigos y nada más. Y ahora... con algún roce. Con mucho roce, pero cada uno en su casa. Amigos cameros, que decía un amigo. Amigos cameros. Amigos cameros. Ay, mira, me encanta esa expresión. Y me interesó mucho lo que contó sobre Carmen Sevilla, que ahora parece que todo el mundo quiere ir a ver a Carmen Sevilla, que le están tirando de los pies. La pobre mujer está pero ahí. Está mal. Está muy mal. Pero yo creo que... Salir a estas alturas diciendo... Le pedí a su hijo permiso para ir a verla en 2015 y estoy esperando que me conteste. Estás esperando que la mujer ya no esté, que estás 3 años. A ver, pero es que ya no se entera. No se entera. Está muy avanzada en su enfermedad. Mira, te digo yo que si yo quiero ir a ver a una persona que para mí de verdad es importante, a mí, que su hijo, su madre o quien sea me haya dicho que no, yo voy y me planteo ahí. Claro. Si para mí de verdad, aunque no me reconozca, aunque la tengo que ver fuera de una ventana, me da igual, la voy cierto. A ver. Ahora, sí. Si tú al final estás haciendo de toda esta historia, te está estás sentando, si estás vendiendo una historia, y al final la mujer un día no va a estar y tú irás a contar, a llorar porque no he ido, como lo que hizo, me recuerda Mónica Pont, que hizo exactamente lo mismo, está muy mal, Lina Morgan está muy mal, nadie quiere que la vaya a ver, y al final fue ahí, éramos muy amigas, vale, sí, porque has hecho 2 años hostel, sí, Royal Hostel, efectivamente, gracias. Laura, ¿lo veías?
Yo he visto algo. ¿Qué es lo que no ve Ángelo? Lo he visto porque hay archivos de Radio Televisión Española en internet que son muy buenos y hay de todo. Sí, lo he visto. He visto Ángelo es una esponja. Sí, claro. Mira, más grescas, que hoy vamos de grescas. María Patiño contra Rosa Benito. Que Rosa Benito ya ha admitido, bueno, ha hecho una entrevista diciendo que ha estado deprimida, etcétera, etcétera, pero que no le va a perdonar jamás a la vida por los siglos de los siglos, amén, como lo mal que se ha portado y el feo que le ha hecho María Patiño. Bueno, y Rosa Benito le hizo el feo a todas en el programa, de hecho, porque se portó muy mal, porque hablando mal de ellos y que eran poco profesionales, y ella que hizo igual. ¿Y ahora de qué vive Rosa Benito, me pregunto yo? Ahora querrá armarlo, pues, precisamente para... Bueno, va haciendo el programa de Toñi, ¿no? Y el hace una sección. Bueno, bueno, no pero lo no digas. Creo que se le dé para... No, en el ya programa, Toñi, ya Toñi, está no sé. En el programa bueno, el de los fines de semana. Que estamos en una fase de trance. Que no sabemos como, si van a contar con ella. En el programa de Emma. Esto es como cuando... Pues no sabemos si Emma va a contar con ella, pero de todas maneras, un día a la semana... una sección de tal, tampoco bueno, tengo igual para está, pagar la hipoteca. Igual está haciendo, ¿os acordáis que antes iba a cantar, no sé, a Benidorm, ah, algún sitio sí, de estos, con hija, Chayo, con que por cierto, Chayo... Estuve a punto ahí, de comprarme la entrada. Mira, Chayo presentó el espectáculo musical y quienes estaban ahí para apoyarla y decir somos familia, Gloria Camila y Ortega Cano, que sí, son más amor y buen rollo. Sí. Y detrás, entre sí, bambalinas, se vio un sombrero, que sabemos que es de Amador Amador, uh-huh, y con su Jacqueline, que yo soy súper fan de Jacqueline, que es esta mujer ahí en una playa. Yo, de verdad, si tuviese la posibilidad... Bueno, Amador y las playas trabajo, dan juego, claro. Amador sí, y las playas dan juego. Si yo tuviese la posibilidad de elegir mi trabajo, haría el trabajo de Jacqueline, es en plan, con un megáfono todo el verano, por favor, salir del agua. Y hay un niño que se ha perdido. Es en plan, la Coca-Cola de la mesa número 3, es esto, es en plan, todo el verano, en Andalucía, maravilloso, en la playa de Cádiz. Me firmo ahora. ¿Y en invierno qué haces? ¿Otra trabajando? No. Pues pero es en Andalucía, verano. En Cádiz el verano va desde mayo a octubre. Sí, exactamente. No te queda. Mira, y mal rollito Carmen Borrego, ¿no? Mucho más sibilino, porque la pobre ha estado de... Ella que está ahí empeñada en adelgazar y se lo está currando. Mucho sí, ánimo, Carmen, que tú puedes. Y de repente está de cumpleaños y los compis le traen ahí una bandeja de donuts y de... Eso es mala fe. Eso es buen regalo. Es grasa saturada. Pero eso ¿qué regalo es este? Esos compis. Son compañeros. Sí. Esta es la gente que... Eso es sálvame puro, en bueno, estado puro. Aún así perdió 400 gramos, que oye... Que es mucho. Que bueno, está bien. Que ahora, no, claro, está, antes, está, antes está de los donuts, ahora se está a saber. No, creo que ya no los comió. No. Mira, y así en rápido, ¿qué parece? Que ahí atrás, es que yo no soy así, no me acabo yo de situar mucho con los triunfitos, los ex triunfitos, pero Cepeda y Aitana se dejaron y ahora parece que mal rollito, que ni se saluda. No. Ahí lo dejo. Bueno, Aitana parece que sale o hace está ahí en un tal con la hija de Ana Duato. El hijo de Ana Duato, perdón. Con el hijo de Ana Duato. Y Alfred y Amaya. ¿Y qué lío? Alfred Maya, ¿cómo era? Almaya. Han roto ya. Han roto. Sí. Mis eurovisivos. Pero se veía venir y no soy veía, Aramis. ¿Eh? Sí. Yo lo veía venir. Yo nunca los vi juntos, de hecho. Yo los hombre, vi han estado Portugal. Muy juntos. Han estado muy juntos, sí, es verdad, Ana. Han estado, sí, a ver, han estado sí, muy juntos. A ver, pero lo que me gusta. Hasta fundir es que, sus nombres han estado. Claro, efectivamente. A mí me gusta demasiado que. Demasiado pronto. No, es que. Yo a él estoy, no lo veía yo estoy eso, reviviendo chao. Exactamente aquel OT 2001 que no he vivido, que. Está siguiendo la misma... Nada que ver. Bueno, está siguiendo la misma, el mismo éxito, sí, enamoramientos, enfados... Sí. En 2 años vamos a ver Supervivientes y va a estar alguien. Estarán todos esos. Estarán todos. Dos, seguro, y esto los que no juego, yo quiero... Los que no hayan claro, sido triunfitos. Claro. Efectivamente. Bueno, y acabo ya, y eso que estaba tentada a meter otra gresca más, que es la de Rosana Zanetti... Y Elena Tablada, esa pero bueno, la dejo para la próxima semana. Me encanta eso. La dejo para la próxima semana. Voy a acabar con la pullita de Candela, muy fan de Candela, la novia de Darek.
Ahí la novia de la gente de mi generación veíamos en la tele, Ana. ¡Boom! ¡Zasca! Sí, hay que tener clase también para decir estas cosas en la tele. Pero Ana, como está en otro nivel... Pero hay que ser inteligente también. Sí, mira, me ha encantado. Que... La gente de mi generación nos hemos criado con Ana. Esto es muy fuerte. Y los que nos han de su generación también vimos a Ana. Menos mal que la pobre Ana ahora está ya con otro problema más grande que claro. Es un mal menor para ella. Pero... Como dijiste, está a otro nivel. Sí, no, sobre todo ahora mismo no le interesa, ahora porque si no hubiese entrado, hubiese hecho de esto un espectáculo, pero ahora mismo si no tuviese el problema que tiene, nada. Ya estaría ella dando titulares. Y si Candela tuviera un poco de tacto, estaría calladita en este momento. Bueno, ya, salió un poco así en el contexto de todo el rollo de Dare. Que de, además, ¿a qué viene ahora? Después de tantos años, un poco no tiene... Y aparte no se ha comparado últimamente nada entre ellos dos, ni nada. Lo que está es enfadadísima y porque el novio se ha acercado mucho a Makoke y ahora tiene... Un desprecio hacia todas las mujeres y así anda. Bueno, pues va a tener un problema grande. Pues la próxima semana volvemos con más temas y retomamos en... Qué mala memoria tengo. A ver, lo acabamos de decir. Es que son tantas cosas. Lo acabo de decir, en la gresca de Bisbal. Exactamente, eso. Bisbal, vale, nuestro primer protagonista de la próxima semana, ahí os lo dejo.